ese video que sube esta testigo Bárbara Frederiksen a su red social y que fue compartido su dinero y que se obtuvo a través de un registro público, para que no quede duda, da cuenta, señoría, del estado en que llega Antonia a la cabaña donde es accedida carnalmente sin su consentimiento por parte del imputado. Lo cual es ratificado por la declaración fiscal, la declaración en el marco de esta investigación prestada por la testigo y que da cuenta del estado de embriaguez en el que se encontraba. Y lo que significaba este estado de embriaguez, por ejemplo, en su caminar, señora, no se podía mantener en pie. De hecho, es una expresión que habla por sí sola. Dentro de los testimonios que se recogieron, su señoría, del círculo del imputado y que ratifican de que Antonia llega a esta cabaña donde es agredida sexualmente, está el testigo Jaime Rodríguez, que observa a Antonia Martín, cito textual, llegar a la cabaña y que luego se encerraron en una pieza y al rato llega el señor Pradena solo. Y luego una amiga llega a buscar a Antonia, es lo que manifiesta, es lo que aporta, ratificando las versiones anteriores. Pero también declara don Wilfredo Salgado. Don Wilfredo Salgado declara con fecha 21 de octubre del año 2020. Él se identifica como amigo del imputado desde el colegio y dice que se fue con Pradenas en su auto a Pucón. La noche de los hechos, señala, consumió marihuana con Martín, específicamente dos porros. Que ya se contradice también con su versión entregada en su declaración fiscal respecto del imputado, que manifiesta que solamente bebió alcohol. Martín y Antonia se fueron caminando a la cabaña, señala este testigo, los vieron antes de llegar al líder. Llegó Martín con Antonia a la cabaña. Recuerda que Antonia pidió entrar al baño y se metió allí sola. Y cito textual su declaración, su señoría. Ella estaba muy ebria. Ella estaba muy ebria. Por cuanto se acuerda que su mirada era de alguien ebrio. Se metieron a una pieza y se encerraron. A los 40 minutos, una hora, llegó al carrete de cito textual Martín, llegó a Consuelo con un amigo de este y se fue a Antonia. Estas declaraciones, su señoría, también se complementan con las declaraciones prestadas por la testigo Carla Pinedo. Carla Pinedo y el testigo Miguel Molina son testigos también que son muy relevantes en esta investigación porque además de ser cercano al imputado, originan o se origina a través de ello la conversación que tiene Antonia con su expareja, la grabación de voz que ya hemos conocido en esta audiencia y lo que nos manifiesta la Carla Pinedo el día 28 de octubre del año 2019, quien se identifica como polola de Miguel Molina, amigo de Pradenas y amiga de Rodrigo Canario. Que el día 12 de octubre del año 2019, su pololo, Miguel Molina, le señala textual, abro comillas, parece que se están cagando a tu amigo, señalándole que le habían contado que Antonia se había tirado a Martín Pradenas, es decir, que habían mantenido relaciones sexuales. Y aquí es muy importante, porque Miguel Molina lo que manifiesta es que fue el propio Martín Pradenas quien le había contado lo que pasó con Antonia. Le dijo que había pasado en Pucón el 18 de septiembre y que también una amiga de Antonia la fue a buscar donde habían estado y que ésta le había gritado violador. Con esta información, su señoría, Carla Pinedo inmediatamente se lo cuenta a su amigo, a don Rodrigo Canario. Cuando le contó, no le quiso decir quién era esta otra persona a la que se referían para resguardar y no involucrar a su pololo Miguel Molina. Y Canario graba la conversación que tiene con Antonio y se la envía a Carla Pinedo, quien escucha los audios. Lo escucha en una pieza en la cual también estaba don Miguel Molina. ¿Y qué le dice Carla Pinedo? Le dice a Rodrigo Canario que la tranquilizara porque se escuchaba como desesperada. Antonia le dijo a Canario que no le había contado porque pensaba que no le iba a creer. Rodrigo le contó que Antonia le había dicho que Pradenas la había llamado para increparla por lo que estaba diciendo. Y le preguntó directamente a su pareja, Miguel Molina, si él le había dicho algo a Pradenas con el objeto de conocer cuál era el origen del conocimiento de Pradenas de la existencia de este audio. Y él le dijo que sí,
que lo llamó para preguntarle qué había pasado con Antonia. Complementando esta situación, señoría, declara también el amigo del imputado, el señor Miguel Molina, con fecha 28 de octubre del año 2019. ¿Y qué recuerda? El jueves 10 de octubre, señala, de 2019, estuvo en un asado con Martín Praenas. En un momento sacan a pasear al perro de Molina y en ese paseo Praenas le cuenta que para el 18 de septiembre, en un viaje a Pucón, se había encontrado con Antonia Barra en la disco y ella estaba en ese momento con Emilio Govich. Posteriormente, al interior de la discoteca, se juntaron y que ambos estaban curados, le habría señalado, y que se fueron caminando al lugar donde Praenas con sus amigos se estaban quedando. Cuando llegaron a la cabaña, se metieron a una pieza y ahí tuvieron relaciones sexuales. Es eso lo que le manifestó Praenas a su amigo Miguel Molina. Luego Martín salió a carretear y Antonia se quedó en la pieza. Luego llegó Consuelo Uribe a la cabaña a buscar a Antonia y que desde afuera le hizo un gesto como que estaba loco. Que Antonia se llevó un polerón de él. Que al otro día, su señoría, señala el señor Molina, que estaba hablando por mensajería de texto que, con Antonia, señor Cadena, y que le preguntó qué había pasado y que la había violado o algo así. Antonia le había dicho a Cadena. Ahí supuestamente Praenas le habría recordado lo que supuestamente habría pasado, le habría señalado que ella le habría hecho sexo oral y que habrían mantenido relaciones sexuales. Que Antonia habría aceptado lo que Praenas le había dicho y que se veían, no se iban a saludar. Y ese no se iban a saludar era porque Antonia, su señoría, le había dicho al imputado que si la veía, por favor no se le acercara, no la saludara. Efectivamente, el día 12 de octubre reafirma Molina que le contó a su polola que a su amigo se lo habían cagado y le contó detalles. Es ese mismo día cuando escucha el audio de Antonia que Canario le envía a Carla Pinedo y llamó a Martín a preguntarle lo que había pasado. Él finalmente después le cuenta del suicidio de Antonia. Y un aspecto sumamente relevante, y con esto concluimos respecto del señor Molina, su señoría, es que señala de manera textual. Después habló con los amigos que estuvieron en la cabaña esa noche, Rodrigo Morales, Luis Bisono y Bruno Salazar, y todos concordaron de que Antonia estaba curada. Es decir, su señoría, modalidad de comisión, la modalidad de comisión da cuenta del estado etílico, en el que se encontraba Antonia en ese momento o de alguna sustancia relacionada con depresores del sistema nervioso central. Declara también como testigo del círculo del imputado el señor Luis Bisono, con fecha 2 de noviembre del año 2019, que se identifica también como amigo de Pradena. Señala que viajó a Pucón dentro de este grupo, que se quedó en la cabaña y que vio en la discoteca, al interior de la discoteca, a Martín Praenas con Antonia, y luego cuando terminó la discoteca, dice que se fueron caminando a la cabaña, refiriéndose a Martín Praenas con Antonia. Dice que cuando llegó Martín Praenas con Antonia a la cabaña, pasaron a una pieza. Al rato llegó Martín solo al lugar donde estaban carreteando, y luego entró alguien a buscar a la chica que acompañaba a Praenas. Declara también otra persona que estuvo al interior, que es don al interior de la cabaña, amigo de Praenas también, el señor Esteban González, que dice que se fajó junto con el grupo de amigos del imputado, vio a Martín con una mujer al interior de la discoteca, después los ve irse caminando, de hecho se va con ellos y se separaron en el trayecto luego de que el imputado con la mujer siguieron el trayecto solos en dirección a la cabaña. Dice que llegaron, refiriéndose a Martín Praenas con Antonia, a la cabaña juntos. Les dice que no ocupen su pieza porque era evidente que iban a tener supuestamente relaciones sexuales. Dentro de este círculo cercano al imputado, su señoría, declara también Gonzalo Praenas Dur, hermano del imputado, con fecha 10 de diciembre del año 2019. Ratifica este viaje del imputado a Pucón junto con Rodrigo Morales y dice que cuando se entera de toda esta situación, conversó con su hermano y este le habría manifestado que se había ido a Pucón a la Sala Murano durante la noche del 18 de septiembre del año 2019,
y que se encontró con Antonia, a quien ubicaba de antes. Dice que caminaron hasta la cabaña, esto lo habría manifestado el imputado Pradena, y le dijo que ambos habían tomado, supuestamente que ambos habían saludado en la cocina y después se metieron a una pieza. Señala que no recuerda si Martín le dijo que tuvieron relaciones sexuales con penetración vaginal, pero sí le dijo que hubo besos y que ella le hizo sexo oral a él. Terminaron y él se fue a la cocina con sus amigos y Antonia se había quedado en la pieza y luego la habían ido a buscar. Y da cuenta también de características que se indican que las personas que hemos visto en el video de seguridad del líder, señoría, corresponden al imputado y a la víctima, porque da cuenta que su hermano andaba con un polerón militar, con gorro, y jockey, y encuentra, y él, haciendo diligencias propias, su señoría, haciendo diligencias propias, encuentra este video, que se encontraba este video de seguridad en el líder, dice que lo vio en el líder, se lo mostraron en el líder, y que reconoce a esta pareja y que la pareja era Martín Pradenas y que ella y que la mujer iba tomada en el brazo. Y dentro de este círculo también declara su señoría la madre de don Rodrigo Morales, quien se identifica como primo hermano del imputado, doña Marcela Quiñones. Este testigo es importante para el caso número 4, para el hecho número 4, pero respecto al caso de Antonia, su señoría, cuando señala su declaración de fecha 23 de noviembre, perdón, su declaración prestada a la investigación, que cuando se enteró de la acusación al imputado Martín Pradenas acerca del caso Antonia Barra, directamente le preguntó y este le contestó que habían tenido relaciones sexuales consentidas. Además, su señoría declara dentro de este círculo don Bruno Salazar Contreras, que también estaba en la cabaña ese día de los hechos, que estuvo en Pucón el día de los hechos con Pradenas, vio la discoteca Antonia Barra bailando con un grupo de amigas y ratifica que se fueron a la cabaña y que Pradenas con Antonia se fueron caminando a este lugar. En la cabaña se encierran en la cocina a carretear, se encierran en la cocina a carretear y al rato llega Martín Pradenas con Antonia Barra. No fueron a carretear, señala, a la cocina, fueron directo a una de las habitaciones y se encerraron en una de ellas. Al rato van a buscar a Antonia y sale Pradenas. Señala que le pareció extraño que Antonia haya salido llorando con una de las amigas que la fue a buscar. Y señala que Pradenas no estaba tan curado, cito textual. Y finalmente, dentro de este círculo, su señoría, del grupo de amigos que concurre con el imputado Pradenas a Pucón, y que también cercioran cada una de estas versiones, es don Iván Muñoz Poblete, con fecha 12 de diciembre del año 2019, y que da cuenta que estaba en la discoteca y en el camino, cuando se va, ve a Pradenas con Antonia Barra. ¿Y por qué lo ubica? Porque lo ubicaba de vista. Dice que fue a la cabaña, estuvo carreteando, por fuera de la cocina fue a pasar a dos mujeres y le dijeron que era Consuelo Uribe, que iba a buscar a Antonia Barra. Todos estos antecedentes, su señoría, a juicio del Ministerio Público, dan cuenta de elementos fundantes, dan cuenta de elementos que permiten sostener, por lo menos en este estadio del proceso, que existen antecedentes serios, que existen presunciones fundadas para dar por acreditado, su señoría, no solamente los delitos a través de los cuales se está imputando al señor Pradena y que fueron comunicados y explicitados en la comunicación de cargos respecto a la formalización de investigación, sino que cada uno de estos elementos se indican al imputado Pradenas como el autor de las agresiones sexuales que sufrió Antonia y que fueron denunciadas por ella misma, quizás no a las autoridades correspondientes, pero sí señaladas en el mismo momento que la sufrió a testigos como es Consuelo Uribe, como es Tomás Monge y como son sus otros amigos, Felipe Nostroza, etc. Se ratifican también con medios audiovisuales, su señoría, que han sido analizados pericialmente y que nos permiten sostener el cumplimiento del estándar que requiere el artículo 140 del Código Procesal Penal para entender por acreditado los presupuestos materiales de estos hechos.
Y sobre todo considerando además, su señoría, que el imputado Pradenas declaró en fiscalía y cuando analizamos estos antecedentes y los comparamos con todo, con lo que manifestó el señor Pradenas es el único que vio bien a Antonia Barra, su señoría. Es el único que la ve que está en un estado normal. Él afirma que hubo sexo oral, de hecho manifiesta en su declaración que su pene estuvo al interior de su boca de la boca de Antonia, reconoce tocación en los glúteos previo al camino, previo a llegar a la cabaña, camino a la cabaña, y es incluso el mismo que reconoce que Antonia al otro día habla con él y le dice que se sentía sucia, que no se acordaba de lo sucedido, que incluso quiso acusarlo de violación en ese momento y que luego volvió a hablar con ella, donde le reiteraba que no se acordaba de nada. En su declaración, su señoría señala que solamente consumió alcohol, pero a través de su amigo, Wilfredo Salgado, señala que además consumió marihuana. Hay una serie de elementos, su señoría, que no coinciden con cada uno de los elementos que hemos corroborado a lo largo de la investigación y que se han acreditado con esta serie de antecedentes. Ratificando su señoría, y con esto concluimos, el estado en que se encontraba Antonia es que Antonia, posterior a los hechos sucedidos en septiembre, una vez que llega el día 19 de septiembre, ella se junta con una amiga. Ella, de hecho, Antonia se había quedado sola en su casa porque su familia estaba en una parcela o en un lugar recreacional en el que tienen en familia, pasando las festividades patrias. Y Antonia le pide a una amiga, a la testigo Danae Bravo Galás, que se quede con ella, luego cuando llega a Temuco el día 19 de septiembre. Señala que Antonia le escribió el 19 de septiembre, le dijo que no se sentía bien, que se quería volver a Temuco porque estaba incómoda, y que Antonia volvió a Temuco y que y le había sorprendido que volviera con Consuelo y su pololo. Antonia los pasó a dejar ellos a su casa y le pidió a Danae que se quedara a dormir con ella porque estaba sola. Le ayudó a bajar sus cosas del auto, entre ellas sus bototos. Elemento importante, su señoría, se reconoce y a través de pericia audiovisual, son los elementos que se reconocen también en el video. Y le llamó la atención que Antonia no quería que se fuera. Habló con ella el 12 de octubre y Antonia le contó que se había, le contó una situación. Que no viene al caso señalarla en este punto, su señoría, pero ratifica que Antonia era bien hermética, que no le contó nada acerca de lo sucedido con Martín Pradenas. Y otra amiga, su señoría, cercana a Antonia, que es doña Carola Francesca Durán Picasso, quien da cuenta cómo era Antonia, que ya lo hemos sabido y ha sido ratificado, y señala a su señoría que cuando hablaron de lo que sucedió el 18 de septiembre, Antonia nunca le contó lo que pasó con Martín Pradena. Pero son tan cercanas, por lo que si Antonio hubiese querido estar con él, lo hubiese contado, tal como lo había hecho en ocasiones anteriores. Cree que no le contó lo de Martín Pradena porque quería borrarlo. La noche del 18 de septiembre, a ella le consta que estaba en estado de ebriedad porque se lo confidenció un testigo que estuvo con Antonia, Benjamín Morales. De hecho, dijo que le compró dos tragos y se le cayeron los dos, como que no tenía fuerza en las manos. Y Antonia nunca antes le había manifestado que tenía algún interés en Martín Pradenas. Todos estos elementos, su señoría, nos permiten sostener, por lo menos en este caso, en el hecho número 5 que afectó a Antonia Barra, de que existen elementos sumamente relevantes, concordantes, serios y contundentes, que nos permiten sostener la existencia del delito y la participación criminal del imputado en este estadio del proceso. Su señoría, ¿continúa con los otros casos o vamos a hacer una Continúe, segunda? ¿no? ¿Sí? Continúe con todos los casos y ahí hacemos damos el Ok. pase al querellante y al señor defensor. Señoría, como adelantamos, cuando analizamos el hecho quinto en el marco de los presupuestos materiales del artículo 140, dijimos que el lamentable fallecimiento de Antonia
tuvo una virtud, y esa virtud fue alumbrar esta dependencia oscura que escondía las conductas criminales que había desarrollado de un tiempo a esta parte el imputado Martín Pradena. Conductas criminales, su señoría, que se relacionan con la afectación a los mismos bienes jurídicos. Bienes jurídicos, libertad sexual e indemnidad sexual. Agresiones sexuales que se vinieron cometiendo en un periodo desde el año 2010 hasta el año 2019, hasta el año 2000, hasta el 18 de septiembre del año 2019 por lo menos. Y es en ese marco, su señoría, que surge el hecho número uno. La víctima de iniciales PVCQ, que para efecto de señalarlo en esta audiencia, nos vamos a referir a ella con su primer nombre, el nombre de Paulina. Hecho que sucede el año 2010 y que ella muy afectada relata. Bajo esa perspectiva, los elementos que acreditan en este caso la existencia del delito denunciado por esta víctima y la participación criminal del imputado fluyen a partir de informe policial 04503 de fecha 16 de octubre del año 2019. En ella, la víctima, Paulina, efectúa directamente una denuncia ante la Policía de Investigaciones de Chile, la Brigada de Investigación de Delitos Sexuales, dando cuenta que en el mes de noviembre del año 2010, cuando ella tenía 16 años y cursaba tercero medio, concurrió hasta el domicilio del imputado Pradenas, a petición de este. Cabe señalar, su señoría, que en ese momento el imputado ya era mayor de edad. Había una diferencia de por lo menos 2 años entre la víctima y el imputado. Ellos eran compañeros de colegio, su señoría, y la excusa fue que concurriera para que estudiaran, para que le facilitaran unas guías. ¿Por qué, su señoría, no obstante existir esta diferencia de edad, le pide esta guía? Porque se acreditó a lo largo de la investigación que el señor Pradena, su señoría, reprobó por lo menos 2 cursos dentro de la enseñanza media. Por lo mismo, estaban en cursos paralelos con esta víctima. La víctima sigue señalando en su denuncia que una vez solos en su domicilio, ubicado en calle Los Arrieros 1519, la comuna de Temuco, el imputado concurre hasta el dormitorio de sus padres, desde donde llama a la víctima, quien concurre encontrándose sorpresivamente con el imputado en calzoncillos y quien de manera intempestiva, a la fuerza, la empuja hacia la cama, se sube arriba de ella, comenzando a efectuarle tocaciones en la zona de los senos y en la zona vulvar por sobre la ropa. Señala y reafirma que nunca contó por miedo a que no le creyera. Estos hechos denunciados, su señoría, se ratifican con las declaraciones fiscales y policiales prestadas por la propia víctima, en la cual se van precisando ciertos aspectos donde se señala que la víctima con Pradena se ubicaban desde el colegio, en el mismo nivel, y además vivían cerca. Y llama la atención aquí, su señoría, lo que manifiesta la víctima en el sentido de lo que significó para ella este ataque. Textualmente señala que, comillas, se quedó en shock porque era una cabra chica, señalando expresamente que a ese momento no había tenido experiencia sexual, por lo que quedó inmóvil. Ella le sacaba las manos, se negaba, y él la volvía a tocar. Señala que quedó afectada emocionalmente y instó por evitarlo. No le contó a nadie, solo después de un tiempo le contó a su amiga María Fernanda Navarrete González. Cuando supo lo que pasó a Antonia, se le vinieron todos los recuerdos. No sabía si hacer la denuncia o no, por lo que implicaba. No solamente el proceso en sí, sino que también implicaba contarle a sus padres lo vivido por ella y contarle a su pareja. Con el objeto de corroborar lo señalado por la víctima, Paulina, se toma declaración a la testigo María Fernanda Navarrete González, quien manifiesta que cuando estaban en cuarto medio o primero de universidad, 2011-2012, no lo recuerda, Paulina le manifestó que no quería ir a lugares donde estuviera Martín Pradenas,
A Paulina le costaba hablar y le dijo que un día cuando estaban en tercero medio fue a la casa del imputado por temas de estudio, que la llamó desde una pieza y que abruptamente la tomó por sorpresa empujándola a una cama, no sabiendo cómo reaccionar, ubicándose sobre ella y luego a un lado efectuándole tocamientos en sus pechos y en su vagina, que le metía la mano por debajo de la falda pero ella se le sacaba, señalándole que estuviera tranquila, que se relajara. El imputado le decía a la víctima, le señalaba que no sabía, Paulina le decía que no sabía por qué la había manifestado o le había hecho eso, por qué la había atacado. Importante señalar, su señoría, que este testigo cuando señala que cuando la víctima le contó lo sucedido, estaba nerviosa, ya que nunca le había contado a nadie por miedo a que nadie le creyera. A la amiga, cuando Paulina le cuenta lo sucedido a su señoría, le empiezan a cuadrar, según su declaración, ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando iban a ir a un lugar y se decía que Martín Pradenas iba a estar en ese, ella desistía de ir. Y eso pasó varias veces, señala la testigo. Y cuando se enteran de la muerte de Antonia Barra, es ella la que le sugiere denunciar lo que le había pasado. Y Paulina le decía que no, porque a su entender no tenía pruebas para demostrar lo que había pasado. Y ella le respondió algo, su señoría, que puede resultar algo bastante básico, pero sí que tiene toda lógica en este tipo de procesos. Ella le respondió, su señoría, que nadie andaba con cámaras como para grabar abusos o violaciones y que lo hiciera la denuncia por ella. Con estos antecedentes, su señoría, Paulina tuvo la valentía, hizo la denuncia, y cuando denunció, Paulina le manifestó a este testigo que se sentía bien, que incluso se había sacado un peso encima. Lo que le hizo Martín, señala, le pesó siempre, y de eso se dio cuenta cuando hizo la denuncia. Su señoría se ubicó el sitio del suceso, hay un set fotográfico del sitio del suceso, que es los arrieros 1519, y además, su señoría, hay un pronunciamiento pericial. Está la evaluación de testimonio emitido por el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales de la Policía de Investigaciones, que en términos bastante generales da cuenta que la víctima entrega un testimonio en el que refiere que a los 15 o 16 años el imputado Martín Pradenas Dur la transgredió sexualmente en una oportunidad mediante tocamientos en su zona abdominal, mamaria y vaginal. Concluye que su testimonio cuenta con elementos de fiabilidad referidos al contraste global del relato con otros antecedentes, declaraciones contenidas en carpeta investigativa y fenomenología de agresiones sexuales. Descarta hipótesis de falso testimonio con el fin de ocultar interacción sexual consentida con el imputado, así como también descarta falso testimonio producto de una confabulación entre peritada y las otras presuntas víctimas con un fin vengativo en contra del imputado. Y es así como cobra fuerza, señala el informe, la hipótesis de que los dichos entregados en dicha instancia sean compatibles con una experiencia de transgresión sexual por parte de quien se indica como autor, afirmando además, su señoría, que existe un daño asociado a los hechos investigados, que la peritada presenta sintomatología en la línea de lo postraumático en conjunto con sentimientos de culpa e inseguridad, sentimientos compatibles con los hechos relatados, daño crónico. Con estos antecedentes, su señoría, el informe policial 0309, fecha 30 de enero del 2020, haciendo un análisis de los mismos, da cuenta de que existen sospechas fundantes para determinar la efectividad de los hechos denunciados, lo cual, su señoría, se cuadra con nuestra pretensión, se cuadra con nuestra protección. ¿Por qué? Porque existe un relato que se ha mantenido en el tiempo, por lo menos en tres ocasiones: denuncia, declaración fiscal, testimonio prestado en la evaluación pericial psicológica, su señoría. Existe corroboración con un testigo y esto también es culminado con un pronunciamiento pericial con el que contamos en este estado del proceso, que da cuenta que el testimonio de la víctima proviene de una experiencia directa.
Cada uno de estos elementos, su señoría, además, se indica al imputado como el autor de este atentado en la esfera de la sexualidad de la mujer. Cabe hacer presente, su señoría, que el imputado, en su declaración, manifestó y contradijo lo señalado por la víctima y señaló que la víctima nunca fue a su casa, negando totalmente la acusación en su contra. Estos antecedentes, su señoría, nos permiten sostener que en el hecho número uno, que afectó a Paulina, también existen antecedentes concordantes y fundantes para dar cuenta de la existencia de ese delito, del delito imputado y de la participación criminal del imputado. En cuanto al hecho número dos, su señoría, respecto a la víctima que vamos a referir, a la cual nos vamos a referir solamente con su nombre de pila, Catalina, también existen una serie de antecedentes, su señoría, que nos permiten sostener la existencia del delito denunciado por ella y de la participación criminal del imputado. Hecho que se vincula con el que afectó a Paulina el año 2010, en noviembre del año 2010, porque coincide claramente con el modo de operar del imputado y coincide también con los sentimientos que generaron en la víctima. El hecho número dos, su señoría, comienza a través de la denuncia efectuada por la víctima ante la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Temuco, que consta en informe policial número 04470, fecha 15 de octubre del año 2019. Y en ella se relata, la misma víctima relata, que en el verano del año 2013, cuando tenía 13 años de edad, junto a una amiga, Javiera Díaz Chile, concurre al domicilio ubicado en calle Los Arrieros 1519 de Temuco, que es el domicilio del imputado. En este lugar, su señoría, se encontraba el imputado junto a un amigo, que es identificado como Rodrigo Morales, nombre que se repite como testigo en el caso de Antonia Barra. A esa fecha, su señoría, el imputado tenía 20 años de edad, la víctima tenía 13 años de edad. En un momento, la víctima le pregunta dónde estaba el baño de su domicilio y el imputado se ofrece a llevarla, la lleva a un dormitorio donde él se ríe e inmediatamente la empuja fuertemente hacia una cama, se lanza encima de ella y comienza a besarla en la boca. Ella señala que no sabía cómo frenarlo porque no quería. Nunca había pasado por una experiencia similar para posteriormente el imputado a la fuerza sacarle la polera, despojarle de los sostenes, para posteriormente proceder a besarle contra la voluntad de la víctima sus pechos. La víctima señaló que sentía asco, que estaba choqueada, que tenía miedo. El imputado en un momento comienza a desabrochar su pantalón, su señoría, momento en que la víctima logra escabullirse, baja muy afectada, llorando, se encuentra con su amiga, Javiera Díaz, y se fueron. No le cuenta a nadie por vergüenza, producto de este ataque, su señoría. La víctima señala en primera instancia, cuando realiza la denuncia, que ha tenido que hacer durante todos estos años terapia psicológica. Esto, su señoría, es ratificado por la propia víctima en declaración fiscal prestada con fecha 17 de octubre del año 2019. Además de ratificar estos hechos, señoría, que hemos expuesto, que se desprenden a partir de la denuncia, señala expresamente: yo no hice la denuncia porque como que lo normalicé. Pensé que yo estaba mal. Quise olvidarlo, como que lo bloqueé. Era súper chica, no cachaba nada, no sabía que eso era abuso sexual. Señala que el imputado no lo conocía, que lo conoció solamente en el lugar, y además surgen aspectos en su declaración relevantes y que se vinculan al daño sufrido producto de esta agresión sexual. Señala expresamente que después comenzó a sentir un rechazo hacia los hombres que incluso le ha afectado en sus relaciones sentimentales hasta el día de hoy. ¿Cómo se vincula con el caso de Antonia Barra, con el hecho número 5, su señoría? Ella señala que cuando se entera de lo sucedido a Antonia Barra, no le cupo duda que lo sucedido era afectivo por lo que le pasó a ella. De hecho, inmediatamente le contó lo sucedido al padre de Antonia,
además de dar cuenta de aspectos de cómo era Antonia, porque la conocía del colegio, era una persona, señala Catalina, que Antonia era una persona que se guardaba todo. Lo malo que le pasaba, se lo guardaba. Es decir, su señoría no solamente aporta antecedentes claros que permiten vislumbrar la existencia de los delitos que le afectaron a ella, sino que también dan cuenta de la personalidad de Antonia y dan cuenta además, su señoría, de la actitud que tomó Antonia al momento de ser agredida sexualmente por parte del imputado. Como tercer elemento, señoría, que nos permite sostener la existencia de los delitos y la participación criminal del imputado respecto del hecho número 2, se toma declaración a la testigo Javiera Díaz Chiemi. ¿Y por qué es tan importante esta testigo, señoría? Porque es la testigo que concurre a este domicilio con Catalina. Es esta testigo que tiene contacto directo con Catalina luego de ser agredida por el imputado. ¿Y qué señala? Señala que efectivamente el verano del 2013 concurren hasta este domicilio, estaba ella, la víctima, el imputado y Rodrigo Morales. Y lo que dice la señorita Javiera Díaz, es que el señor Morales las invita a la casa del imputado. Esto sucede en la casa del imputado, señor. Mientras estaban compartiendo, la víctima en un momento le pide baño al imputado, porque era el dueño de casa, quien la acompaña subiendo al segundo piso del domicilio, y al rato baja Catalina, cito textual, afectada, asustada, y le dice que se fueran. Ella le pregunta qué le pasaba y la víctima solo le decía que se fueran. Cuando iban caminando, la víctima le contó que el imputado en una pieza la había abordado, la había sacado la polera, la había tocado sus pechugas, cito textual, por lo que se sintió muy mal, asustada, nerviosa. Cuando se lo iba relatando, se notaba muy asustada, señala la testigo Javiera Díaz, ya que era la primera vez que tenía una experiencia de ese estilo. De hecho, ella tenía 13 años. A Pradenas lo venían recién conociendo. ¿Y qué generó esto en su amiga? Generó temor de que esta situación se volviera a repetir. Decidió denunciar, señala, por lo que le pasó a Antonia Barra, ya que ambas se conocían y sabían del actuar Pradenas con las mujeres en general. Reafirma, su señoría, que en la cabaña estuvieron solamente estas cuatro personas. Perdón, en la casa del señor, en la casa, cuando suceden los hechos que se imputan en el hecho 2, estuvieron solamente estas cuatro personas. La víctima, Javiera Díaz, Rodrigo Morales y el imputado. Declara también, su señoría, el testigo Rodrigo Morales Quiñones, que era la otra persona que estaba en la casa. Y reafirma, su señoría, que esto sucede en la casa del imputado. Los arrieros 15-19. Y que reafirma también que invitó a Javiera Díaz con una amiga, llegando con la afectada. Lo importante de este testimonio, su señoría, es que otro testigo del círculo del imputado, que se identifica incluso como primo hermano del imputado, ubica a la víctima y al imputado en el mismo lugar y a las personas que estableció, lo que ya va corroborando lo señalado por la víctima, no obstante el transcurso del tiempo. Importante señalar, su señoría, que aquí comienzan a verse las primeras contradicciones con lo señalado por el imputado en su declaración, porque el imputado que señaló que estos hechos ocurrieron en la casa de su amigo Rodrigo Morales, de su primo hermano Rodrigo Morales, no en su casa. Primera contradicción. Continuando con los elementos, señoría, que dan cuenta de la existencia del delito y la participación criminal del imputado, en este caso también contamos con pronunciamiento pericial, análisis de testimonio de la víctima, efectuado también por el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales con fecha 5 de marzo del año 2020. ¿Y qué señalan respecto de la agresión sexual sufrida por Catalina? Que ella entrega un relato en el cual realiza referencias a un episodio único de transgresión sexual consistente en despoje de vestimentas,
contacto bucolingual con boca, cara, cuello, zona pectoral y mamaria, además de succión de esta última zona, hechos que sucedieron cuando tenía 13 años por parte de un sujeto a quien identifica como Martín Praderas. Su relato presenta criterios de credibilidad de forma y de contenido, identificándose referencias que aportan riqueza descriptiva y valor vivencial al testimonio. Cuenta con elementos de fiabilidad referido al contraste global de sus relatos con otros antecedentes y declaraciones de la carpeta investigativa, pesquisándose compatibilidad entre sus dichos y funcionamiento psicológico, factibilidad situacional y compatibilidad con fenomenología de las agresiones sexuales. Se descarta, su señoría, que dichos de la peritada correspondan a un falso testimonio con ánimo vengativo o ganancial con el fin de apoyar o dar fuerza a la causa de Antonia, descartándose que sus dichos correspondan a un proceso de sugestión y o contaminación por otros casos y o situaciones. Finalmente, señala que cobra fuerza que sus dichos sean compatibles con una experiencia de transgresión sexual como la descrita por quien se indica como autor. Y finalmente, en cuanto al daño, señala que presentó una sintomatología en la línea de lo postraumático, resultando posible descartar que los elementos de daño se encuentran siendo simulados y o agravados, cobrando fuerza que estos estén vinculados a la experiencia narrada. Estos elementos claramente, señoría, nos permiten dar cuenta de la existencia del delito y la participación criminal del imputado en este estadio del proceso, lo que se adiciona además con elementos tales como el certificado de nacimiento de la víctima, lo cual nos ratifica que la víctima tenía 13 años de edad al momento de los hechos, lo cual es importante para efectos del tipo penal que hemos invocado, la fijación fotográfica del sitio del suceso, y teniendo presente que el relato del imputado, de la víctima, perdón, se ha mantenido inalterable a lo largo del tiempo y es compatible con lo señalado con testigo, tal como lo hemos expuesto en esta audiencia. Nos referimos, su señoría, en este caso, a que ya nos habíamos encontrado con una contradicción por parte de lo manifestado por el imputado respecto a este caso. La primera contradicción, como lo adelantamos, decía que había sucedido en el domicilio de Rodrigo Morales, cuando el mismo Rodrigo Morales y todos los otros testigos dan cuenta que fue en su casa. Pero además, su señoría, nos encontramos con otra contradicción, porque en su declaración, el señor Praderas niega estos hechos. Nunca pasó nada con estas víctimas. Pero el señor Miguel Molina declara, su señoría, con fecha 28 de octubre del año 2019, y señala expresamente, por lo que Martín me dijo, en esa oportunidad, refiriéndose a este caso, se habrían dado unos besos con Catalina. Es decir, su señoría, existen dos contradicciones que son importantes. Dos contradicciones que nos permiten sostener que el imputado ha querido vulnerar, dando antecedentes o negando los hechos, ha querido vulnerar o dar por inexistente estos hechos, pero con elementos recopilados a lo largo de la investigación que son fundantes, que son contundentes y que se corroboran unos con otros, es posible descartar sus dichos. En cuanto al hecho número 3, su señoría, igualmente sostenemos que existen elementos que dan cuenta de presunciones fundadas que nos permiten sostener la existencia del delito imputado en el hecho 3 y de la participación criminal del imputado en este, no solamente porque se han recopilado una serie de antecedentes que van a ratificar la versión que la víctima entrega en su declaración fiscal y que se manifestó en la correspondiente denuncia, sino que también aquí van a fluir una serie de contradicciones también por parte del imputado, su señoría, que incluso fluyen de parte de su círculo cercano. Este caso, su señoría, el caso que afectó a la víctima, a la cual nos vamos a referir solamente con su nombre de pila, Valentina, son hechos que suceden en el mes de abril del año 2014.
Y eso ha sido ratificado y viene ratificándose en este caso a partir del informe policial número 04696 de fecha 5 de octubre del año 2019, en el cual se denuncian estos hechos y en el que se señala, en términos bastante generales, que en las festividades de la Semana Santa del año 2014, en el domicilio ubicado en Alcázar de Sevilla, 02181, ¿por qué se acuerda, señoría? Porque es el domicilio que pertenece a una amiga de la víctima, doña Carolina Cifuentes Vera, quien también se identifica en sus declaraciones como amiga del imputado. El punto es que ese fin de semana, esta testigo, Carolina Cifuentes Vera, se quedó sola junto a su hermano, Felipe Cifuentes. Y por lo mismo, decidieron hacer un grupo para juntarse previo a ir a la discoteca. En dicho lugar bebieron alcohol, pisco y tequila, señala, y a eso de las 1:30 horas aproximadamente se dirigen a la discoteca, lugar donde estuvieron hasta las 3:30 aproximadamente, para dirigirse nuevamente a este domicilio para continuar compartiendo, bebiendo alcohol. Valentina, en estado de ebriedad durante toda la noche, se sintió mal. ¿Por qué? Porque en el domicilio, luego de la discoteca, no obstante lo que había consumido alcohol antes de irse a la discoteca, en la discoteca, volvió a beber alcohol, por lo que se sintió mal su señoría, y se fue a acostar al dormitorio de su amiga Carolina Cifuentes, ubicado en el segundo piso de la propiedad. Por su estado de ebriedad, se quedó dormida con la ropa que llevaba puesta. Y acá es importante señalar que el imputado se encontraba en el mismo domicilio, en el mismo grupo donde estaban compartiendo luego de la discoteca. ¿Por qué estaba en la casa? Porque él es amigo no solamente de Carolina Cifuentes, ellos se reconocen como amigos del imputado, sino que también es amigo de Felipe Cifuentes. Y aprovechando el estado en que se encontraba la víctima, su señoría, incapacitada para oponerse, el imputado se acuesta al lado de la afectada y comienza a efectuarle tocamientos en sus genitales, además de besarla en la boca. Ella intentaba impedir la situación, pero no podía por el estado en que se encontraba. Hasta que alguien entró a la habitación, encendió la luz estaba apagada en la habitación, señoría, la víctima señala que no sabía quién era la que le estaba tocando, hasta que enciende la luz y ve al señor Pradenas que se lanza bajo la cama mientras Valentina estaba muy afectada y comienza a llorar. A esto Valentina se lo cuenta a sus amigas Carolina Cifuentes y Carla Schuster, quienes se encontraban compartiendo con este grupo en este lugar. Valentina, su señoría, se señala que nunca hizo la denuncia porque nadie creía su versión. De hecho, relata que esa misma noche, estando muy afectada, llorando por lo que pasó, sentía murmullos y comentarios, como por ejemplo, comentarios machistas, su señoría, llenos de estereotipos, como por ejemplo, abro comillas, ¿para qué llora si igual le gusta? Eso, señoría, creó en ella un sentimiento de vergüenza, un sentimiento incluso de culpa. Y en definitiva, lo que hizo fue que nunca más tocó el tema porque como que se normalizó el episodio dentro de este grupo, lo cual hizo que se sintiera denostada y vulnerada, lo que hizo que tampoco le contara a su familia. Pero ella tomó una posición, su señoría, en que cada vez que se encontraba con el imputado, por ejemplo, en la discoteca, el imputado se acercaba a ella y se burlaba de ella, según lo que señala Valentina. Pero la posición que adoptó Valentina fue incluso encararlo en un par de situaciones. A propósito de la violación y posterior suicidio de Antonia Barra, siendo el presunto violador el imputado Martín Pradena, su señoría, en ella, señala, reflotaron todos los sentimientos por la agresión que sufrió, toda la afectación que había sufrido, lo que motivó que le contara a su familia y decidiera denunciar el hecho con el apoyo de ellos. Es importante señalar, su señoría, que en este caso fluyen antecedentes y que así mismo han sido ratificados a lo largo de la investigación, que es a partir de esta agresión sexual que sufre Valentina, es que ella entra en un periodo de bastante afectación emocional. Incluso manifiesta
intentos de suicidio, una depresión bastante fuerte, que con el tiempo ha logrado relacionarlo con estos hechos. Esta denuncia, su señoría, es ratificada por la declaración fiscal que presta la víctima con fecha 14 de noviembre del año 2019, donde se van ratificando ciertos aspectos. En cuanto, por ejemplo, a su incapacidad para oponerse, ya a las 1:30 de la mañana estaba en estado de ebriedad y en la discoteca, cito textual, su señoría, siguió tomando piscolas. Recuerda que volvió después de la discoteca muy ebria, pero que cuando llegó a la discoteca, en el after, recuerda haber tomado cerveza, lo que hizo que se sintiera muy mal, estaba muy ebria, por lo que se fue a acostar. Recuerda que cuando llega de vuelta de la discoteca, en la casa se encontraba Martín Pradenas, que era amigo del hermano de Carolina Cifuentes, que era la dueña de casa. Se queda dormida en la pieza, estaba oscura, y se empieza a despertar porque siente que le están tocando sus senos por debajo de la polera, además de tocar su vagina por debajo del pantalón, sintiendo que metía sus dedos. Se sentía somnolienta, trataba de evitar que la siguiera tocando, pero no tenía fuerzas para evitarlo. La voz no le salía. En un momento se da vuelta, con la luz apagada, no podía ver su cara y comenzó a darle besos en la boca. La seguía tocando. Estos besos eran asquerosos, señala. Hasta que en un momento prende la luz y ve que la persona que la estaba besando, que la estaba tocando, era el imputado Martín Pradenas, quien se tiró bajo la cama como para esconderse. Carolina Cifuentes fue quien abrió la puerta, pero se fue enseguida, y el imputado Pradenas también. Y la víctima queda llorando en la pieza. Queda llorando de tal forma, su señoría, en la pieza, que a la pieza llega su amiga Carla Schuster, que a ver lo que le estaba pasando, por qué lloraba como desesperada, y le cuenta lo que había pasado con Martín Pradenas, y le repetía de manera constante que ella no quería, que estaba asustada. Luego solamente sentía comentarios nuevamente vinculados con el machismo, con observaciones estereotipadas, su señoría, y abro comillas, escuchaba comentarios como que agradeciera porque Martín era mío. Cuando se levanta, su señoría, según la declaración de Valentina, se da cuenta que tenía sus pantalones desabrochados y no los tenía así cuando ella se acostó a dormir. Se queda con ella Carla Schuster y cuando despierta al otro día se sentía horrible. Sentía como que ella incluso había hecho algo mal. Varios amigos incluso llegaron a decirle que había hecho un show que nadie le creía, e incluso le dijeron que cortara el tema ahí. Y lo que hizo, en base a estos antecedentes, señoría, lo señala expresamente en su declaración, es que intentó no recordar más lo que le había pasado, y cuando lo veía, le daba asco. En relación con el caso Antonia, señala que no la conocía, que cuando se enteró de lo sucedido con ella, brotó en ella toda la rabia y la angustia por lo que le hizo este sujeto. De hecho, habló con sus amigas, quienes le pidieron perdón por no haberle creído en su momento y le brindaron todo su apoyo para que denunciara. Y en cuanto al daño, señoría, se expresa que desde el año 2014 le comenzaron a dar crisis de angustia que terminaron por derivarla a tratamientos psiquiátricos, siendo diagnosticada con depresión e incluso con intentos de suicidio. En el marco de la indagación de este hecho, señoría, se toma declaración a una serie de testigos que corroboran la versión de la víctima y que dan cuenta también de algunas contradicciones de parte de lo señalado por el imputado en su declaración fiscal. Declara doña Carla Schuster. Doña Carla Schuster señala que cuando observó a la víctima al interior de la pieza, cabe señalar, su señoría, que Carla Schuster estaba acostada en la cama en que se acostó la víctima y donde posteriormente se acuesta detrás de ella el imputado, donde comienza a realizar las acciones sexuales que se imputan. Carla Schuster se durmió y luego observa cuando la víctima llegó hasta donde ella queriendo acostarse. La observó en un estado de embriaguez muy evidente, lo cual la molestó, pero dejó que se acostara con ella, dándole la espalda. Luego, al dormirse, señala, escuchó ruidos, presumiendo o suponiendo que la víctima estaba en actitudes amorosas con alguien.
lo cual nunca había hecho antes en tales circunstancias. Por eso se levantó y en ese momento observó que la otra persona que estaba junto a la víctima, ¿quién era? Martín Pradenas Dur, al cual observó acostado, de lado, atrás de la espalda de Valentina Leal Rodríguez, sin pensar que pudiese estar ocurriendo una agresión sexual. Luego la testigo baja al primer piso, su señoría, donde contó a los demás lo que estaba ocurriendo en el dormitorio, por lo que Carolina Cifuentes sube para observar. Al cabo de unos minutos, Carla Schuster sube nuevamente y se encuentra con la víctima llorando, con su ropa desordenada, mientras el resto de la gente consideraba que la situación planteada por la afectada no era cierta e indicando que ellas, abro comillas, su señoría, le tenía ganas al imputado. Al conversar con la víctima, esta le señaló a la testigo Schuster que el imputado la había tocado, la había besado, lo cual fue sin su consentimiento, manifestando una fuerte afectación emocional. Declara también su señoría la testigo Carolina Cifuentes Vera, quien se identifica como amiga del imputado. Señala que la noche que ocurrió el hecho investigado, ella se encontraba muy ebria, pero recuerda que esa noche fue a su dormitorio en el segundo piso, donde estaba durmiendo Valentina Leal y Carla Schuster, con el fin, abro comillas, de sacar a Martín de la pieza donde estaban las chicas para que no las molestara. También recuerda haber conversado con la víctima, quien le indicó que el imputado, abro comillas, le había metido la mano y que ella lo había empujado y lo sacó. Declara también su señoría, don Felipe Cifuentes Vera, quien también se identifica como amigo del imputado. Reconoce que el año 2014, estando con varios amigos en su casa, junto a su hermana y amigas de esta, estuvieron bebiendo alcohol y que la víctima en su momento indicó que Martín Pradenas, abro comillas, la había tocado mientras ella estaba acostada, cierre comillas, sin entregar mayores detalles de lo señalado y no recordar nada más. Acá surge un aspecto relevante, su señoría. Surge un aspecto que dice relación con que la víctima, en su declaración, manifestó que desde que ocurrió el hecho denunciado, evitaba encontrarse con el acusado. Y hubo igualmente ocasiones en que se encontró con él, estando ella en compañía de Carolina Cifuentes. De hecho, en una oportunidad, la víctima señala en su declaración que lo increpó por lo que él le hizo, lo que fue corroborado, su señoría, por la declaración de Carolina Cifuentes, quien reconoce que desde el hecho denunciado, la víctima evitaba encontrarse con el imputado e incluso lo evitaba saludar, ratificando aquella ocasión en que lo encara. ¿Qué nos dice el imputado respecto a esto, su señoría? El imputado en su declaración manifiesta no acordarse de nada, que despertó en un sillón, que tiempo después le llegó un comentario de que había pasado algo entre ellos, y desconociendo de manera tajante el episodio en que la víctima lo increpa, lo que claramente difiera no solamente con lo señalado con la afectada, sino que también con lo señalado con testigos que incluso se identifican como cercana al propio imputado. Declara también su señoría otro testigo, que es don Sebastián Parada. Don Sebastián Parada, su señoría, es la pareja de la víctima, a quien le devela lo sucedido antes de contárselo a su familia. Relata exactamente los mismos hechos que se han ido repitiendo con todos los testigos. Además, el estado en que se encontraba la víctima, angustiada, llorando, conmocionada, y este le pide que se desahogue. Le cuenta que estaba incapacitada por oponerse por su estado de embriaguez y que el imputado le había tocado su vagina y los pechos, y que había sucedido en la casa de su amiga Carolina Cifuentes, y que vio que fue Martín Pradenas. Contamos, su señoría, en este caso, y que ratifican hechos, elementos tales como ser fotográfico demostrativo del sitio del suceso, este se logró identificar, pero además, su señoría, y lo que da también fuerza al testimonio de la afectada, la evaluación de testimonio, el pronunciamiento pericial efectuado por el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales de la Policía de Investigaciones, que en términos bastante generales
señala que la víctima entrega testimonios en el que se refiere que el imputado Martín Pradenas Dur la transgredió sexualmente en una oportunidad, mediante contacto bucal, tocamiento en su zona mamaria y vaginal. Concluye su señoría que su testimonio cuenta con criterios de credibilidad discursiva, tanto de forma como de contenido, además de presentar elementos de fiabilidad referidos a la mantención de sus dichos respecto de tocamientos y contacto bucal en distintas instancias. Convergencia entre forma de brindar su testimonio y funcionamiento psicológico consignado. Asimismo, como concordancia con aspectos de la fenomenología de episodios sexuales, de episodio único, por conocido, de aquellas ocurridas en contexto de consumo de alcohol, en particular respecto de la estructuración de su testimonio, estrategias de victimización descritas en el proceso de develación y factibilidad situacional. Su señoría, este informe pericial descarta de manera expresa las hipótesis de falso testimonio por parte de la víctima con ánimo ganancial, con el fin de ocultar una interacción sexual consentida con el imputado y sobre todo con salvaguardar su imagen frente a las amigas, así como por ánimo vengativo en relación a lo ocurrido con otras víctimas y particularmente con Antonia Barra, además de la posibilidad de su gestión. Es así como cobra fuerza, señala esta pericia, su señoría, que la hipótesis de que los dichos entregados en dicha instancia por la víctima sean compatibles con una experiencia de transgresión sexual por parte de quien se sindica como autor. En cuanto al daño asociado a los hechos investigados, la peritada, su señoría, presentaría sintomatología de daño compatible tanto con eventos investigados como con otras experiencias, se reafirma, daño crónico, intensidad moderada y recuperabilidad parcial. Recordemos, señoría, que el imputado en este caso dice en su declaración que con ella no pasa nada, que nunca había increpado y eso fue contradicho incluso por testimonios de testigos presenciales de esas situaciones que dan cuenta de que esos hechos sí sucedían. Con eso, antes de su señoría, solicitamos también en este caso, en el hecho número 3, que se den por acreditados los presupuestos materiales del artículo 140, sosteniendo que se satisface el estándar que exige nuestro legislador procesal penal al entender que cada uno de estos elementos, declaraciones de testigo, pronunciamientos periciales, dan cuenta de elementos fundantes, serios, concordantes y contundentes de que los delitos imputados o el delito imputado a el representado de la defensa en el marco de la formalización de la investigación ocurrieron de la forma señalada y que además en ello tuvo participación criminal en calidad de autor ejecutor el imputado. En cuanto al hecho número 4, señoría, respecto al hecho número 4, al igual que en cada uno de los hechos anteriores a los cuales ya hemos hecho referencia de manera fundada, sosteniendo nuestra pretensión con diversos elementos, también sostenemos en este hecho que existe una multiplicidad, una diversidad de presunciones fundadas, de elementos que sostienen estas presunciones fundadas de la existencia del delito imputado en el caso de Francisca y de la participación criminal del imputado en este. En el caso de Francisca, su señoría, el primer elemento que surge es el informe policial 04518, de fecha 17 de octubre del año 2019, a través de la cual la víctima, de manera directa, denuncia ante la Policía de Investigaciones el hecho por ella que a ella le afectó. El hecho que a ella le afectó sucede en el mes de noviembre del año 2018, ella señala el día 23 de noviembre del año 2018, cuando junto con unas amigas, a quienes identifica como Florencia Toiber y Sofía Bajardo, asiste a un cumpleaños. ¿De quién era ese cumpleaños, su señoría? El cumpleaños era de don Rodrigo Morales, nombre que se ha ido repitiendo en cada uno de estos hechos, y que fue en su domicilio. Los arrieros
1551 de la comuna de Temuco. Dice que a este cumpleaños llega a eso de las 1 de la mañana y que a este lugar también se encontraba el imputado Martín Pradenas. Señala que no recuerda nada del carrete y que solo tiene imágenes teniendo relaciones con Martín Pradenas y que ella le decía que le dolía y que él la tenía agarrada fuertemente de las manos. Señala que había tomado harto antes de llegar a la casa y después principalmente piscolas. Después recuerda que amaneció en su casa y que estaba toda dolorida. Tenía un moretón en la muñeca, como una protuberancia que le dolía, rasguño en la espalda y que además le dolían sus genitales. Luego le habló por teléfono su amiga Florencia y le señala de manera textual, abro comillas, su señoría, weona, te cachó la dueña de casa anoche manteniendo relaciones sexuales con Martín. Cierra comillas, su señoría. Al parecer en una bodega del patio, esto había sucedido. Le señaló a su amiga que no se acordaba de nada, Francisca le hizo a su amiga que no se acordaba de nada, ni siquiera sabía quién era este sujeto, por lo que le pidió a su amiga que la acompañara al hospital para que le diera la pastilla el día después. La víctima señala que le cuenta llorando a su mamá y en el hospital su señoría cuenta básicamente la misma historia. En el hospital lo que señala es cuando va a pedir este método anticonceptivo, lo que señala es que le preguntan si esta relación fue consentida y lo que señala es que no se acuerda de nada. Manifestando además que a partir de estos hechos ella quedó muy afectada psicológicamente. Esto, su señoría, es ratificado por su declaración, tanto policial como fiscal, prestada con fecha 24 de octubre del año 2019 ante este fiscal, en la cual se van precisando otros aspectos. Por ejemplo, que Martín Pradenas, cuando la agredía sexualmente, su señoría, la tenía agarrada de las muñecas. Que a Martín Pradenas no lo conocía, por lo que cuando le contaron, lo buscó por Facebook para reconocerlo. Y ahí, su señoría, surge otro elemento que da cuenta del daño que sufrió Francisca producto de esta agresión y el cambio conductual que sufrió. ¿Por qué, su señoría? Porque al reconocerlo, cuando lo ubica por Facebook, se da cuenta que era el pololo de su vecina al frente, doña Catalina Rojas. ¿Y por qué es importante, su señoría? Porque en múltiples ocasiones, luego de estos hechos, Francisca observó al señor Pradenas yendo al domicilio de Catalina Rojas, que quedaba al frente de su domicilio. ¿Y qué pasaba? Ella inmediatamente se escondía incluso debajo del auto, tal como lo señala su declaración, la madre de Francisca. Es importante señalar, su señoría, además, que la ubicación en el lugar de los hechos por parte de la víctima, con sus amigas, con el imputado, también se ratifica a través de una fotografía que aporta a la víctima, que también se cuenta en la investigación fiscal, y que da cuenta y que señala, o sea, que observa que en el segundo plano de esta fotografía se observa al imputado Martín Pradenas, una fotografía de la fiesta donde suceden estos hechos cuando ya se había ido toda la gente. En esa fotografía aparecen doña Sofía Gajardo, doña Francisca Madrid, doña Florencia Teufer, y en la esquina superior derecha aparece en un segundo plano don Martín Pradenas Dor. El mismo día 24 de octubre, su señoría, ante este fiscal, declara la madre de Francisca Madrid, perdón, de Francisca, doña Ledit Ojeda, quien señala recordar que el día 24 de noviembre del año 2018, durante la mañana, ella se encontraba en la cocina cuando llegó su hija Francisca llorando, muy afectada emocionalmente, señalándole que no sabía lo que había pasado, que había mantenido relaciones sexuales con alguien, pero no se recordaba de casi nada, solo se acordaba que en algún momento sintió mucho dolor en su zona íntima, que no se acordaba de nada más. De hecho, ese dolor se prolongó durante una semana. Luego le dijo que tenía los brazos morados y parece que la espalda tenía unos rasguños. Ella no sabía cómo se llamaba el tipo, señala la madre de Francisca, pero a los días después lo vio y se lo indicó. Se lo indicó porque era el pololo de su vecina de al frente. De hecho, cada vez que lo veía la víctima, señala
del edil, se escondía. Varias veces pasó esta situación, que se escondía cuando veían a Pradenas. Ella se sentía culpable. De hecho, cada vez le decía que la disculpara, que le había fallado. Después de este episodio cambió mucho, estuvo muy afectada emocionalmente. ¿Cuál es la relación que existe con el caso de Antonia Barra? Porque cuando salieron a la luz los hechos que afectaron a Antonia Barra, su señoría, a su hija le afectó mucho porque inmediatamente revivieron los hechos que sufrió. Y es importante señalar, su señoría, que tanto en su declaración la propia víctima como la madre de la víctima señalan que cuando salen a la luz los hechos que afectaron a Antonia Barra, se comunican con ella y le habrían dicho: es lo mismo que te había pasado, por lo que había que hacer la denuncia. Lo mismo que le había pasado con el mismo sujeto. Con estos antecedentes, su señoría, se comenzaron a recopilar una serie de elementos que nos permitieran corroborar el testimonio de la afectada. Y a lo largo de esta investigación, se logró obtener la declaración de una serie de testigos que dan cuenta de estos hechos y que contradicen básicamente con lo señalado por el imputado en su declaración fiscal. Doña Florencia Toiber, su señoría, declara en esta investigación y señala que es amiga de Francisca Madrid y estaba en la noche que fue atacada por el imputado. Recuerda que el día 23 de noviembre del año 2018, un amigo de ella, Rodrigo Morales, a su vez amigo de Martín Pradenas, la invitó a su cumpleaños a su casa, Los Arrieros 1551 de Temuco. Le dijo que podía llevar a sus amigas, por eso invitó a Francisca y invitó a otra amiga, Sofía Gajan. Señala que Francisca estaba compartiendo con otros amigos en otro lugar. Por eso, a las 23 horas, Francisca concurre al cumpleaños que le habían invitado, cumpleaños de Rodrigo Morales. Cuando llegan a este lugar, se percatan que en el lugar estaba el imputado Martín Pranandur, a quien lo ubicaban porque habían coincidido en algunos carretes, según sus dichos. Incluso señala que él llegó más tarde, a eso de la 1 de la mañana. El punto es que la víctima, Francisca, llega en la madrugada ya del 24 de noviembre del año 2018, a eso de las 2:50 horas. Señala a la testigo que venía ebria, que venía algo ebria, señala que en ese carrete ella, Francisca, bebió mucho alcohol, específicamente piscolas, y algo más sin especificarlo, por no recordarlo. Y recuerda que a eso de las 4 de la mañana, ella con Sofía le dijeron a Francisca que se quería ir, pero ella se quiso quedar. Cuando sucede esto, la víctima estaba con Martín Pradenas en el patio, dándole a entender que se quería quedar para supuestamente darle un beso a Martín, incluso le decía: ándate, yo me quedo acá. En ese momento, su señoría, Francisca, según lo señalado por este testigo, estaba en un evidente estado de ebriedad, estaba evidentemente ebria, así lo señala su declaración, pero se mantenía en pie, aunque modulaba bastante mal. Quedaban pocas personas, solo estaban Rodrigo Morales, señala, el imputado, su amiga Francisca, y Miguel Molina. Finalmente, con Sofía se fueron, ellos salen de la casa con Miguel Molina, ahí se separan cuando salen de la casa, y cuando llegó a su casa llamó a Francisca para saber cómo estaba, y esta no le contestó. Después le envió un mensaje por WhatsApp para saber cómo estaba y le respondió diciendo: cito textual, su señoría: estoy bien, llegué a mi casa como tuve. Básicamente, su señoría, esos mensajes tienen una significancia porque dan cuenta de la conciencia que estaba afectada por parte de Francisca en virtud del consumo de alcohol, que no estaba plenamente consciente. Lo que se fue ratificado en el lenguaje utilizado en estos mensajes, un lenguaje equívoco, un lenguaje bastante complicado, bastante confuso, su señoría. Esa es la palabra que tenemos que utilizar al respecto para describir, pero entendió su amiga, Florencia Toiber, que había llegado ya a su casa.
Florencia Toivar, su señoría, señala que igualmente, no obstante este mensaje, quedó preocupada por el estado en el que había visto Francisca. Por eso, cuando despertó en la mañana, la volvió a llamar, pero no contestó. Por eso le envió un mensaje a Miguel Molina para saber si Francisca se había quedado en la casa de Rodrigo o no. ¿Y qué le dijo Miguel Molina, su señoría? Que no sabía lo que había, que le dijo que no sabía lo que había pasado y le contó brevemente que la mamá de Rodrigo en la mañana la encontró, abro comillas, en pelota, en una pieza que estaba abajo. Cree que se refería a la especie de bodega que estaba en el patio. Finalmente, su señoría, Florencia, se comunica con Francisca a eso de las 10:30 horas del 24 de noviembre del año 2020, donde le dice que no se acordaba de nada lo que había pasado en la noche. También se comunicó con Rodrigo Morales y este le señaló lo mismo que Miguel, respecto a que su mamá había visto a Francisca casi en pelota a su señoría, tal como lo señala de manera expresa en su declaración. Con Francisca, su señoría, Florencia Toisberg, producto de lo sucedido, se pusieron de acuerdo para pedir la pastilla el día después al hospital regional. Francisca le envía una fotografía a su señoría, fotografía que consta en carpeta fiscal, su señoría, cuando estaba dentro del box, y por lo que le dijo la víctima, adentro le preguntaron si había sido con su consentimiento los hechos sucedidos, y ella le respondió que no recordaba. Cuando conversó, Francisca le dijo que tenía muchas lagunas y no recordaba. Y después de esto decidió no volver a tocar el tema. El punto es que esta amiga cercana a Francisca, su señoría, que estuvo el día de los hechos, que tuvo contacto con Francisca, que vio cómo estaba Francisca la noche en que fue atacada por Martín Cadenas, después de este hecho, a pesar de que no volvieron a hablar del tema, notó varios cambios en ella. Francisca era una excelente alumna, su señoría, y a partir de esto bajó notoriamente su rendimiento académico en la universidad. Comenzó a tener conductas muy a la defensiva y hostiles, en especial con los profesores. Pero nadie atribuía esos cambios a lo que le había pasado con el imputado, lo cual fue relacionado recién ahora. El punto es que Florencia Toivar, su señoría, cuando se entera de lo sucedido con Antonia Barra, inmediatamente se acordó de lo ocurrido con Francisca en la casa de Rodrigo Morales. Y habla con ella y le preguntó. Le pidió que recordara las cosas y ahí Francisca le dijo. En realidad, al otro día de haber estado con Martín, se dio cuenta que tenía marcas en las muñecas, dolor en la zona vaginal, y cuando le contó eso, se puso a llorar y su voz temblaba. Le decía que se sentía mal. Le dijo, ahí Florencia le dijo que había notado sus cambios y reconoció Francisca que eso era verdad, que ella había cambiado producto de estos hechos. Su señoría Florencia Toiber es una amiga bastante cercana a Francisca. Y cree que cuando pasó esto con el señor Pradenas, ella se culpó, Francisca se culpó por haber bebido y quiso olvidar lo sucedido y no darle más vueltas a lo ocurrido. Decía Citotextual que por tomar le había pasado. A ella le afectó realmente lo que pasó esa noche, la hizo cambiar. Incluso señala este testigo que después de esta situación, ella dejó de salir. Declara su señoría, doña Marcela Quiñones Zapata, madre de don Rodrigo Morales, quien ratifica que el día 23 de noviembre del año 2020, efectivamente se hizo el cumpleaños de su hijo Rodrigo Morales, que efectivamente en el lugar estaba el imputado Martín Pradenas, y que a eso de las 4 de la mañana ella bajó a limpiar todo. Y vio que en el patio andaba una chica, la chica señala, estaba evidentemente muy ebria y que su presentación personal no era muy prolija. Por eso tuvo que despertar a su hijo para que le ayudara a sacarla de la casa. Vuelve a señalar su señoría que en el patio de su casa hay una pieza, lo que se ratifica también con el set fotográfico demostrativo que da cuenta del sitio del suceso en el cual se establece que efectivamente existe una dependencia en el patio.
Y en cuanto a esta versión de que ella le había dicho a su hijo y a ciertos amigos que la víctima andaba, abro comillas, en pelota, su señoría, que la había encontrado en pelota, solo fue un comentario burlesco, señala. Nada más que eso, sin ratificar o sin explicar lo anterior, pero sí manifiesta que su vestimenta estaba desprolija. Recordemos que este testigo también, su señoría, es importante en el caso de Antonia Barra, porque a este testigo, señor Martín Praena, según la declaración de este testigo, le reconoce que supuestamente habría tenido relaciones sexuales consentidas con la víctima Antonia Barra. Declara también su señoría don Rodrigo Morales, quien ratifica que entre los invitados de su cumpleaños en el año 2018 estaba Martín Praena, estaba Florencia Teufer y unas amigas de esta, que se va a acostar en estado de ebriedad y que su madre en algún momento lo va a despertar porque estaba una de las amigas de Florencia buscando algo. Todavía no se iba. Al otro día su madre dice que esta niña estaba toda curada y que estaba como despechugada con las cuestiones al aire. Dice que no vio a la víctima desnuda, pero sí replicó lo que dijo, lo que le había dicho a su madre. Aquí su señoría, con la versión de Rodrigo Morales, surge un aspecto sumamente importante porque comienzan a aparecer las contradicciones del imputado respecto de este caso también. Porque cuando supo el señor Praena, el círculo del señor Praena, de la denuncia efectuada, señala al señor Rodrigo Morales, textual, con Martín comenzaron a recordar los hechos y Martín Praena le señaló que se fue con Miguel Molina juntos al rato que Rodrigo se fue a acostar. Pero ¿qué manifiesta Miguel Molina en su declaración? Que también se identifica como amigo de Martín Praena. Miguel Molina, su señoría, ¿qué señala? Señala que él se fue solo. Miguel Molina sale de la casa con las amigas Florencia Teufer y Sofía Gajardo y se separan afuera. Y Miguel Molina expresamente manifiesta que cuando él se va, Martín Praena se queda con una mujer abrazado, una situación comprometedora en el interior de la casa. De hecho, Miguel Molina, su señoría, señala que efectivamente fue al cumpleaños de Rodrigo Morales, estaba Florencia Teufer y sus amigas, dentro de los invitados estaba Martín Praena, no estaba jurado. En un momento recuerda haber visto a Martín conversando con una de las amigas de Florencia, con una actitud cercana o coqueta, y por lo mismo se acercó a él y le dijo que recordara que estaba pololeando. Y él le respondió que era tema suyo, asunto suyo, le dijo. Durante la noche se percata que Rodrigo se había ido a acostar, tiene recuerdos que Martín estaba con la amiga de Florencia, juntos estaban los dos solos, Florencia se acercó a su amiga y algo hablaron. Esta chica no se fue con ellos y se quedó con Martín. Él se fue con Florencia Teufer y su amiga. Salieron y se separaron afuera de la casa de Rodrigo. Al otro día, su señoría señala que conversó con Rodrigo Morales y él le manifestó que su mamá había encontrado a la amiga de Florencia, abro comillas, en pelota, en una pieza que estaba abajo. Ese mismo día le comentó a Florencia lo que le había dicho Rodrigo y ella le respondió que su amiga era virgen. Después habló con Martín, lo molestó y le dijo, le dio a conocer esta situación y no se habló más del tema. No recuerda si Martín le dijo si tuvo relaciones sexuales con esta chica o no, pero si algo pasó, algo así pasó entre ellos, fue después de que se fue ella con Florencia, de que se fue él con Florencia y su otra amiga. Recuerda que la víctima estaba ebria cuando la vio, incluso por última vez se notaba que estaba mal. Aspectos relevantes de la declaración de Miguel Molina que ratifican nuestra pretensión. Su señoría declara la otra amiga también de Francisca, que estaba en el lugar de los hechos, que es doña Sofía Gajardo. Ratifica el hecho de que concurrió a este cumpleaños, que a este lugar concurrió y estaba Martín Praena, que Martín Praena, según ella, había bebido, pero no estaba borracho que perdiera el equilibrio,
Después llegó Francisca al carrete, señala. Estaba bebida, venía de otro lugar. Y vio que durante la noche Francisca bebió harto. Solo tomó, ella no estaba en estado de ebriedad, solo había tomado unos sorbos y después no tomó más. Señala que Francisca siempre estuvo al lado de Martín y en un momento se da cuenta que Francisca estaba muy borracha y se lo dijo a Florencia. Se dio cuenta porque no se le entendía nada de lo que hablaba, no modulaba y perdía el equilibrio, se tambaleaba. Ella decidió con Florencia irse del lugar, su señoría. Francisca decidió quedarse y nombraba a Martín, señala. A pesar de que le insistieron, se quedó. Y cuando se fueron con Florencia, lograron llevar a Francisca hasta la parte delante de la casa, pero cuando llegaron al antejardín, ella se opuso e insistió en quedarse. Junto con ella salió Miguel Molina, con el que se separaron fuera de la casa. Cuando salieron de la casa de Rodrigo, su señoría, quedó dentro de la casa Francisca, Martín, supuestamente otra persona que quedó durmiendo en un sillón, porque Rodrigo Morales había ido a acostar. Y recién al otro día, eso de las 10 horas aproximadamente, Florencia la va a despertar y le dijo que algo le había pasado a Francisca, que la mamá de Rodrigo la había pillado tirada en el patio o en una especie de lavandería que había estado y que estaba desnuda. Ella le preguntó y se preocupó por el estado de Francisca y le preguntó si se había cuidado, por lo que, cuidado o no, por lo que Florencia la acompañó al hospital para pedir la pastilla del día. Florencia le dijo que Francisca estaba mal porque no se acordaba de lo que había pasado, que sentía, señoría, que había perdido su virginidad con Martín Pradenas y no se acordaba de nada de lo que había pasado. Se sentía incómoda porque todos fumaban marihuana y entraron en una pieza y salían como más despiertos. Eso también aspectos que aporta del contexto en que se desarrolla el lugar donde estaban compartiendo en el cumpleaños de don Rodrigo Morales. Estas declaraciones, señoría, no hacen más que ratificar lo señalado por la víctima en su declaración fiscal, quien da cuenta de aspectos que nos permiten cerciorar, por lo menos en este estadio de proceso, de la existencia de la agresión sexual proferida por el imputado, de la existencia de su ausencia de consentimiento o de su falta de voluntad para poder consentir producto del estado de ebriedad. Muchos testigos, por lo menos dos testigos, la ven en un estado en que era muy difícil o imposible poder consentir en el ámbito sexual para la víctima, y que además estos elementos dan cuenta de contradicciones importantes con lo declarado por el imputado en su declaración fiscal. Contradicciones que nos permiten sostener que en esos hechos sí sucedieron, que estos hechos que Francisca y el imputado estuvieron solos en este lugar en algún momento cuando Miguel Molina y las amigas de la víctima se van de este lugar. Importante establecer, su señoría, que otros elementos que corroboran la pretensión del Ministerio Público en este sentido es que con autorización judicial respectiva se logró incautar las fichas clínicas de la víctima, tanto de la Clínica Mayor como del Hospital Regional de Temuco. Y en la Clínica Mayor se da cuenta que el día 18 de octubre del año 2019, día posterior a haber hecho la denuncia por los hechos que le afectaron, señala dentro de la constancia de la ficha clínica de la víctima: el día de ayer dejó constancia en PDI por violación que ocurrió el 24 de noviembre de 2018 en una fiesta privada. Lo hizo ahora, ya que ella sintió en su momento que no estaba segura de hacer violación porque no se acuerda de nada. Y al ver la noticia vio que fue el mismo señor Pradenas. Indicaciones: ansiedad generalizada y depresión moderada. Y esto también se corrobora, su señoría, con certificado de admisión de urgencia del Hospital Regional, de fecha 24 de noviembre del año 2018, que corrobora el hecho de que a víctima se le suministra el método anticonceptivo referido en su declaración. Se consigna relación sexual no protegida. Estos elementos, su señoría, se corroboran además
con informe pericial psicológico desarrollado en cuanto a la evaluación de testimonio en el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales de la Policía de Investigación, que en términos bastante generales da cuenta y entrega un testimonio que dice que la víctima refiere un evento de transgresión sexual consistente en penetración vaginal por parte de un desconocido en una fiesta identificado como Martín Pradenas Bú. En cuanto al análisis de su testimonio, presenta criterios de credibilidad de forma y de contenido y cuenta con elementos de fiabilidad referidos al contraste de su relato con otras declaraciones contenidas en carpeta investigativa y así como en evaluación de funcionamiento psíquico. A su vez, se identifica convergencia entre las características de lo narrado con la fenomenología de las agresiones sexuales facilitadas por la ingesta de alcohol en cuanto a las estrategias de victimización, ausencia de mecanismos de autoprotección, tipo de develación y reacción de la examinada. Descarta falso testimonio con ánimo ganancial para salvaguardar su imagen por su comportamiento en el cumpleaños, así como también descarta un falso testimonio con ánimo ganancial para apoyar el caso de Antonia Barra. Daño, su señoría, sintomatología depresiva, ansiosa, alteración a nivel social, descartándose simulación de ellas, siendo indicadores de daño compatibles con la vivencia de transgresión sexual como la relatada. Daño crónico y severo y con recuperabilidad parcial. Estos elementos, su señoría, que acabamos de relatar detalladamente, nos permiten sostener que en este hecho también existen elementos diversos que dan cuenta en este estadio del proceso de la existencia del delito establecido en el hecho número 4, la formalización de la investigación, y de la participación criminal del imputado. En cada una de las versiones de la víctima se entrega y se sindica al imputado como el autor de los hechos que sufrieron. Y como usted, como usted mismo puede apreciar, su señoría, del relato de cada uno de estos hechos, y tal como lo adelantamos a un comienzo cuando comenzamos a referirnos a los presupuestos materiales del artículo 140 en cada uno de estos casos, lo que se puede apreciar es la vinculación de cada uno de estos casos porque no solamente se conjugan en ellos modos de operar del imputado, sino que los sentimientos que ya señalamos por parte de las víctimas, sentimientos de culpa, sentimientos de intentar normalizar lo sucedido por la generación de comentarios o pensamientos estereotipados de situaciones que se presentan en situaciones recreacionales nocturnas como esta, sentimientos de querer superar lo vivido, no narrándolo, no denunciándolo, pero que aún así siempre estuvo presente. No las dejó seguir con su vida, por ejemplo, en el hecho número 2. Y estos hechos que se van repitiendo, particularmente en cuanto a los modos de operar generados por el imputado para agredir a sus víctimas en cada uno de estos hechos, se corona con otro pronunciamiento pericial, su señoría. Nosotros dijimos, dentro del relato de los presupuestos materiales del artículo 140 del Código Procesal Penal, que esta investigación había presentado un enorme desafío para el Ministerio Público. Y ese enorme desafío iba acompañado con la recopilación de ciertos antecedentes con el fin de reconstituir cada uno de los hechos, señoría, que entendemos en este estadio de proceso, sí lo hemos logrado, por lo menos dentro del estado procesal en el cual nos encontramos. Pero además nos ha motivado a buscar instrumentos periciales que muchas veces no son utilizados. Y bajo esa perspectiva, el Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones, en informe pericial de vinculación de caso de fecha 14 de febrero del año 2020, emitido por esta institución, hace un análisis de vinculación de caso y señala, analizando cada uno de estos elementos, su señoría, que en primer lugar, los sitios del suceso se refieren a espacios cerrados, privados, de baja afluencia de terceros, que la forma de operar se refiere, por parte del imputado, a un estilo de abordaje inicial relacionado con el engaño, con la manipulación de las víctimas al momento de la agresión. Recordemos, su señoría, hecho número 1, hecho número 2. ¿Cómo propicia el imputado la situación de indefensión de las víctimas para proceder a través de la fuerza
a agredirlas sexualmente, empujándolas sobre una cama y subiéndose sobre ellas, llevándolas a una habitación donde no iba a haber nadie. De hecho, en el primer hecho, en la casa, cuando llega la víctima del hecho número uno, no había nadie en la casa. Y se presenta como estrategia de ataque el uso de sorpresa, el desplazamiento de la víctima hacia un lugar aislado de terceros, y el uso de la fuerza, por lo menos hecho número uno y hecho número dos, dada su condición de supremacía física, situación que también utiliza en el hecho número cuatro, su señoría, cuando a través de la fuerza tiene sujeta de las manos a la víctima para agredirla sexualmente. Dicho procedimiento, su señoría, a través de este análisis pericial, da cuenta de que se ven modificados a través del tiempo hacia el despliegue de estrategias que buscan asegurar la comisión del delito, asegurando, su señoría, que sus víctimas se encontraban incapacitadas para oponerse a través del consumo de alcohol o a través de algún depresor del sistema nervioso central, para asegurar la comisión del delito y la gratificación personal a través de la ejecución del mismo, observándose un mayor grado de elaboración en estos delitos. La selección de la víctima, su señoría, se observa una tendencia al abordaje a población que involucra algún grado de vulnerabilidad personal y o situacional al momento del despliegue del agresor. Vulnerabilidad situacional, su señoría, que claramente se aprecia en los 5 hechos que hemos dado a conocer en la comunicación de cargo y a través de la relación de los antecedentes que hemos recopilado a lo largo de esta investigación. Y se observa, su señoría, según este pronunciamiento psicológico, una modificación en la población objetiva a través del tiempo, lo que se evalúa como una consecuencia de aprendizajes en su operar, grado de gratificación personal en curso de interacción y despliegue personal de estrategias orientadas a velar por la comisión del delito. Respecto, su señoría, a la vulnerabilidad personal observada en las víctimas, los primeros ataques expresan una condición de riesgo dada su edad cronológica y el desconocimiento frente al despliegue de las interacciones en la esfera de la sexualidad de sus pares, compares, perdón. Dicho criterio había sido modificado a través del tiempo hacia el abordaje y la selección de víctimas con un compromiso en procesos de alerta o vigilia y procesos volitivos a consecuencia de una ingesta desregulada de alcohol y al momento del ataque. Y dentro de las variables situacionales también señala este pronunciamiento pericial, su señoría, que han impactado la selección de víctimas, se señalan ausencia de terceros próximos para el resguardo personal que pudieran haber actuado como control social informal y el abordaje de las víctimas en contextos recreativos nocturnos en los cuales se tiende a normalizar la interacción sexual entre personas. A través del tiempo, su señoría, es posible observar el dinamismo en los modos de operar del imputado, mas no en la motivación de su acción delictual vinculada con la gratificación sexual, vinculada con la necesidad de restituir valoración personal devaluada en la interacción con el entorno, elemento que permite ser valorado como la firma de operar del autor. Y concluye, su señoría, dando cuenta de que en cada uno de estos hechos consta la existencia de un agresor de características únicas en la totalidad de los delitos investigados. Su señoría, entendemos que con cada uno de los elementos que hemos señalado de manera bastante detallada, que corroboran los testimonios de las víctimas, que dan cuenta de elementos comunes en cada uno de ellos, se cumplen los presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal, particularmente aquellos que dan cuenta de los presupuestos materiales de las letras A y B de la norma antes citada, con lo cual solicitamos se entiendan por acreditados en base a los hechos que ya hemos expuesto. Su señoría está con silenciado su micrófono. Eso. Doy paso entonces a las alegaciones que puedan hacer los abogados creyentes. Ofrezco la palabra. Su señoría, pensé que íbamos a terminar. En cuanto a la necesidad de cautela, y bastante breve para no alargarme en esta situación. Su señoría, en este caso entendemos que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad, es peligrosa para la seguridad de las víctimas y es necesaria para resguardar la
la integridad de la investigación. En primer lugar, su señoría, por el carácter de los delitos imputados. Su señoría, como su señoría ha podido apreciar, se trata de ataques sistemáticos proferidos por el imputado, ataques todos que además están en vinculación con modo de operar, con los sentimientos de las víctimas, como ya lo hemos expuesto al relatar los presupuestos materiales del artículo 140. Ataques sistemáticos que afectan bienes jurídicos personalísimos, quizás los más importantes de nuestra legislación, que son la indemnidad sexual y la libertad sexual de las víctimas. Agresiones sexuales, su señoría, que se dan en un contexto en que el imputado propicia estos ataques, buscando situaciones que permitan y favorezcan a la consumación de cada uno de los delitos y hechos que generaron lamentables consecuencias, que van desde el lamentable fallecimiento de Antonia Barra, como a todas las afectaciones emocionales y psíquicas que han afectado a cada una de las víctimas. Sobre todo considerando, su señoría, las modalidades de comisión que utiliza el imputado en sus ataques. Hay que considerar, su señoría, y esto no podemos dejar de considerarlo al momento de relatar estos hechos, que nos encontramos, su señoría, y esto no podemos olvidarlo, con episodios reiterados de violencia de género. Y al ser episodios reiterados de violencia de género, su señoría, son elementos que se deben ser tomados en consideración al momento de interpretar las normas jurídicas de nuestro país, ya que están establecidos a través de instrumentos internacionales que han sido ratificados por nuestro país y deben ser considerados en virtud del inciso segundo, artículo quinto de la Constitución Política de la República. Uno de ellos es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o conocida también Convención Belén do Pará, que en sus artículos, su señoría, primero y segundo, que nos señalan que básicamente, expresamente, que los delitos que hemos imputado corresponden a casos de violencia contra la mujer y que es deber de los estados, su señoría, dar los medios apropiados, orientados para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este tipo de violencia, por lo que el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia en la investigación y en la sanción de estos actos. Cada uno de estos elementos van en ese camino, su señoría, en el sentido de que investigar y resolver con perspectiva de género, su señoría, es un deber que tienen las instituciones estatales. Y eso, su señoría, ha sido considerado no solamente en organismos como el Ministerio Público, al que me toca representar este día, en las diversas instrucciones que se van señalando, instrucciones generales despachadas por nuestro fiscal nacional, sino que también ha sido recogido por otras instituciones. Por ejemplo, el Poder Judicial, su señoría, que como órgano del Estado lo recoge en su cuaderno de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en su sentencia, que en su página 42 indica que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación y es responsabilidad del Estado, su señoría, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar este tipo de delitos, investigar estos actos, enjuiciarlo y castigar a sus perpetradores, sean o no agentes del Estado, y asegurar que se proporcione protección y reparación a las víctimas. Su señoría, estos casos llaman a despojarnos de las interpretaciones, las miradas estereotipadas, porque generalmente en este tipo de investigaciones se pone el foco en la víctima, se pone el foco en qué debió haber hecho la víctima en este tipo de situaciones. Y de hecho, esa es la interpretación que llevó a modificar la circunstancia segunda del artículo 361, haciendo una causal mucho más amplia, haciendo una causal que da cuenta de que la víctima no se encontraba en su voluntad para poder consentir, que son los casos que nos reúnen este día. Señoría, bajo esa perspectiva, el carácter de los hechos, la significación de los mismos, los bienes jurídicos afectados, el número de delitos imputados, estamos hablando de 6 delitos, su señoría, imputados al representado de la defensa. 6 delitos, su señoría, que haciendo un pronóstico de pena, nos dan un pronóstico bastante favorable porque no van a permitir la procedencia de alguna pena sustitutiva. No solamente, su señoría,
por la suma que podrían acarrear una potencial pena, sino que además, su señoría, porque aquellas normas, aquellos cuerpos normativos que establecen cumplimientos sustitutivos a las penas corporales, establecen claramente que este tipo de delitos, particularmente los delitos de violación, no pueden ser beneficiarios de sustituciones o cumplimientos alternativos a las penas. Con todo lo que hemos señalado, su señoría, entendiendo que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad, es peligrosa para la seguridad de las víctimas, porque dentro de la investigación, su señoría, se ha dado cuenta y ha sido público conocimiento la connotación que ha generado, y eso, fuera de las manos del Ministerio Público y de las instituciones, ha hecho que sean conocidas públicamente algunos elementos que han hecho conocer aspectos de las víctimas, su señoría. Víctimas han dado cuenta personalmente a la Fiscalía que han recibido amenazas, testigos han recibido amenazas, por lo cual entendemos que también con el objeto de resguardar la integridad de la investigación, la integridad de las víctimas, la integridad de los testigos, su señoría, la libertad de imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, y la libertad del imputado, por sobre todo, es peligrosa para la seguridad de la sociedad y de las víctimas, por lo que solicitamos respetuosamente ceder lugar a nuestra pretensión en cuanto a que se otorgue la prisión preventiva al imputado. Bien, ofrezco la palabra a los abogados de la víctima, Antonio Barra. Señoría, buenos días. Esta parte también solicita desde ya la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado, no solamente porque es una medida que resulta proporcional al cúmulo de delitos y a las extensiones temporales de las penas asignada a esos delitos, sino que además, su señoría, porque resulta la medida cautelar más idónea, necesaria e indispensable para resguardar o asegurar los fines del procedimiento conforme lo dispone el artículo 122 del Código Procesal Penal. Y además, su señoría, porque entendemos que en esta situación y dada la gravedad de los hechos que se han denunciado y relatado el día de hoy, claramente el resto de medidas cautelares resultan totalmente insuficientes, no solamente para resguardar los fines del procedimiento, sino que también para la seguridad de las víctimas y de la sociedad. Para esta querellante se reúnen copulativamente los requisitos de las letras A, B y C del artículo 140 del Código Procesal Penal. Básicamente, su señoría, respecto a las letras A y B, esta parte querellante reproduce íntegramente todos y cada uno de los elementos probatorios que han sido expuestos por el señor fiscal de la causa y que encuentran un correlato probatorio a cada uno de los dichos efectuados por Antonia Barra Parra, no solamente desde una etapa inicial de los hechos, cuando ya a las 9:01 minutos del día 18 de septiembre del año 2019 refiere que ha sido violada a su amiga Consuelo Uribe, sino que también este sentimiento se mantiene y fue manifestado al resto de testigos que señaló el señor fiscal, al punto, su señoría, de que el día 13 de octubre del año pasado, ella, con el tormento que significa esta situación y sumado también a las amenazas proferidas por el imputado Pradenas, finalmente tomó la decisión de quitarse la vida. Encontramos el correlato probatorio en diferentes pruebas testimoniales, en pruebas multimedia también que han sido incorporadas por el fiscal el día de hoy, en pruebas telecomunicacionales que dicen relación con tráficos telefónicos, con fijaciones fotográficas respecto de WhatsApp que ocurrieron entre ellas, y también su señoría tráficos telefónicos respecto del imputado y también de la propia víctima. Existen peritajes o prueba audiovisual, las vimos recientemente, las cámaras del líder, las cámaras del Tribunal de Garantía de Pucón, y también la grabación proporcionada por Instagram, donde Bárbara Frederiksen es la persona que dice y establece fehacientemente que Antonia Barra, el día 18 de septiembre del año 2019, llega en hora de la mañana
en estado de ebriedad al punto de que no podía mantenerse de pie. Ese es un punto relevante para establecer su señoría de que efectivamente, Antonio Barra, representado, se encontraba privada de los sentidos de la razón, razón por la cual no podía estar en una situación que le impedía poder consentir cualquier tipo de acción sexual, y además su señoría se encontraba impedida de repeler la situación por la ingesta alcohólica en la cual estaba cursando. Razón por la cual su señoría es importante también ese informe criminológico forense de INSCRIM del 14 de febrero del 2020, que revela estas situaciones y que hace también un informe de vinculación de todos los casos, estableciendo el modus operandi con el cual actúa el imputado Pradena respecto de sus víctimas. Cabe señalar, su señoría, por eso damos por reproducido, para evitar, digamos, una extensión innecesaria de esta audiencia, todo y cada uno de los argumentos del señor fiscal Miguel Rojas respecto a las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal. Ahora, respecto de las letras, artículo 140, esto es la necesidad de cautela, lo cierto es que para esta parte resultan concurrentes todos los criterios establecidos en ese numeral. Básicamente, peligro para el éxito de la diligencia investigativa, peligro para la seguridad de la sociedad, peligro para el ofendido. Cabe señalar en el primer tópico, la prisión preventiva resulta indispensable para el éxito de diligencias investigativas, por cuanto existe sospecha grave y fundada que el imputado no solamente puede obstaculizar la investigación mediante la destrucción de algún elemento o pieza de investigación, sino que también mediante la modificación, la ocultación o bien también la falsificación de algunos elementos de prueba. Al respecto, ¿cuáles son estas presunciones fundadas? Podemos ver que durante el transcurso de la investigación, y tal como lo declara su propia madre, doña Paola Dur, ante el señor fiscal, refiere que efectivamente el teléfono celular que usaba el imputado a la fecha de los hechos fue destruido con posterioridad a que el imputado supo de la muerte de Antonia Barra, y nunca se refirió dónde dejó ese teléfono. Ese teléfono celular fue pisoteado, fue destruido y se ignora su paradero. El imputado jamás ha referido dónde se encuentra. Además, con ánimo claramente de eludir o de ocultar información, es que efectivamente destruyeron ese teléfono. Y es más, en un ánimo totalmente doloso, el imputado obtiene un nuevo número de celular a los 2 días después del fallecimiento de Antonia, y ese es el teléfono celular que le entrega a la policía de investigaciones, obviamente carente de todo elemento investigativo de interés. Por lo tanto, su señoría, entendemos que esa acción claramente está destinada a evitar y también a ocultar importante y concluyente prueba de participación a su respecto. Por otro lado, y también con estas sospechas graves, su señoría, respecto al imputado en cuanto a la investigación, se logró finalmente incautar el PC de Martín Pradera. Se le incautó este PC, sin embargo, resulta que de esa pericia efectuada al disco duro, se pudo establecer que el imputado borró más de 14.500 fotografías, sin considerar los videos que también habrían sido grabados y que pudieron ser extraídos y obtenidos a través de distintos CD que forman parte de la investigación y también serán objeto de pericia. Sin embargo, vemos nuevamente la conducta del imputado destinada un poco a modificar la situación, sacando alguna evidencia que le pueda perjudicar, y después hace su entrega a la policía de investigaciones como si fuera prácticamente un acto de generosidad y de buena voluntad de su parte. Podemos ver que, además de todo lo señalado, el imputado además borró de mutuo propio y a sabiendas de lo que podía servir a la investigación, borró de su Instagram las comunicaciones que tuvo con Antonia Barra los días 17 y 18, incluso con posterioridad a esa fecha. Claramente, esta situación fue reportada por Instagram a la Fiscalía de Temuco
y se evidenció efectivamente que quien borró esas conversaciones fue el propio imputado. Podemos ver, su señoría, que como al respecto, el imputado también trata de algún modo de dejar evidencia fuera con ánimo claramente de favorecer su impunidad. Cabe señalar, su señoría, además, que el imputado ha declarado en esta causa. Si bien es cierto, ha declarado, se refirió en su minuto, pero lo cierto es que lejos de ser una colaboración sustancial, más que nada su declaración se aboca principalmente a exponer su teoría del caso y a justificar de algún modo su inocencia. Sin embargo, esta colaboración, esta pseudo colaboración que hace el imputado, se contrapone abruptamente cuando en el minuto de que se le requieren someterse a exámenes o peritajes psicológicos, este finalmente se niega, por lo cual carecemos de un elemento vital y relevante y que puede ser demasiado objetivo al punto de determinar si efectivamente existe un patrón de conducta que dice relación con rasgos psicopáticos. Además, su señoría, cabe señalar que es importante que sepa que el imputado no hace nada sin primero calcular el paso que da. Declaró en la causa no sin antes pedir y exigir al Ministerio Público copia de todas las piezas de la carpeta investigativa, lo que le dio tiempo para estructurar su declaración y también referirse a otros casos, ignorándolo o derechamente diciendo que no se acuerda. Por otro lado, entrega SPC luego de haber borrado la foto. Y finalmente destruye el celular, ocultando también la evidencia y las fotografías que eventualmente podrían existir. Tenemos, su señoría, a juicio de esta parte, existe un elemento vital y que dice relación con fotografías que eventualmente podría haber tomado el imputado respecto de la víctima, no solamente de nosotros, sino que otras víctimas, que podrían efectivamente estar almacenados en el teléfono, en el PC del imputado, y que precisamente son los elementos que tratábamos de buscar al solicitarle el teléfono celular que ocupó durante el mes de septiembre del año 2019. Sin embargo, esa pericia no fue posible porque el propio imputado destruyó la evidencia. Claramente su madre dice que ella lo destruyó, pero claramente una madre está protegiendo a su hijo. La lógica lo dice así. Cabe señalar, su señoría, además, que las diligencias investigativas claramente pueden ser obstaculizadas si el imputado mantiene su libertad, pudiendo inducir a testigos, a terceros, informar falsamente o que se comporten de manera desleal o reticente. Al respecto, es importante señalar que los testigos que son del Círculo Cercano de Martín Pradena son testigos que, si bien es cierto, estuvieron en el lugar de los hechos, poco objetivizan su relato y señalan al final que ellos llamaron a Martín después de haber sabido lo hecho, ofreciéndole todo su apoyo al respecto. Sin embargo, su señoría, vemos que en el transcurso del tiempo, esos mismos testigos que estaban colaborando supuestamente con la investigación y permitiendo aclarar todos los puntos oscuros o dudosos, hoy en día existe la información de que estos testigos se han negado rotundamente a entregar sus teléfonos celulares para ser periciados, con una y otro argumento o razón que dice más bien con excusas injustificables y que claramente le generan un perjuicio a la investigación con ánimo de favorecer nuevamente al imputado. Por otro lado, familiares del imputado, en este caso el ex suegro que tenía, también se entrometió en la investigación, tomó un rol activo, buscó testigos que habían estado compartiendo con Antonio días antes de su muerte en algún cumpleaños, y él mismo, según lo declaran los propios testigos señalados, en este caso Ignacio Lamolier y Fabián Mancini, refieren de que esta persona lo llevó a la oficina del abogado defensor, y es ahí donde les piden que declaren, que presten su testimonio, básicamente con el ánimo de ensuciar la imagen de una víctima que hoy en día no se encuentra por la acción efectuada por el propio imputado. Cabe señalar, su señoría, que también resulta importante este punto a la hora de establecer por qué la libertad del imputado podría significar una contaminación o un problema para las diligencias investigativas posteriores.
Básicamente, su señoría, porque también existe otro elemento que permite también dar contundencia a estas sospechas graves y fundadas y que dice relación más bien con una declaración pública efectuada por el propio imputado a petición no sé de quién, pero él se presenta ante la opinión pública señalando y negando los hechos que se le estarían imputando en este acto. Esa grabación, su señoría, que nunca antes había visto una situación así, salió publicada el día 19 de julio en un medio digital que se llama Golpe Digital y que resulta básicamente que está destinado obviamente a contaminar no solamente a los testigos que forman parte de esta investigación, haciéndose ver como una víctima de los hechos, sino que además su señoría está destinada a contaminar al tribunal, haciéndose ver como una persona vulnerable y haciéndose ver como una persona que ha colaborado en esta investigación, pero que dista mucho de aquello. Cabe señalar, su señoría, que por parte también del imputado ha existido una intromisión a la esfera privada o a la acción de la familia de la víctima Antonia Barra Parra, por cuanto existe información en la carpeta investigativa y sobre todo que ha... De los mismos WhatsApp acompañados por esta querellante, queda de manifiesto que el imputado, después del 13 de octubre, aproximadamente el 20, a fines del mes de octubre, pide y logra ser agregado al grupo de WhatsApp Justicia para Antonia, dando un nombre falso que se llamó Andrea para esos efectos, con lo cual logró ser vinculado y así poder tener y poder revisar en primera persona todos los movimientos que hacía el grupo Justicia para Antonia y que básicamente dice relación con devolver la dignidad a esta chica que le fue arrebatada por el propio imputado. Por lo cual podemos ver, su señoría, y de hecho esa intromisión se produce incluso hasta que la propia Policía de Investigaciones incauta ese nuevo número de celular que según las declaraciones le habría entregado su madre y que carece de elementos de interés criminalístico, obviamente porque es un teléfono que surge con posterioridad a los hechos relatados. Lo que en definitiva su señoría deja en evidencia no solamente que su libertad afectaría o podría obstaculizar diligencia investigativa, sino que además deja en evidencia la personalidad fría, la personalidad calculadora que tiene el imputado, que es capaz de hacer cualquier cosa con mantener el control de la situación y así lograr de algún modo favorecer su impunidad. Al efecto, es importante tener a bien, su señoría, lo señalado por el señor fiscal respecto del informe criminológico forense de la Policía de Investigaciones de fecha 14 de febrero del año 2020, donde establece que efectivamente el imputado ha ido perfeccionando su forma de atacar a las víctimas, donde pasa de estrategias merodeadoras y oportunistas, también estrategias por sorpresa y estrategias de ataque mediante el uso de la fuerza, valiéndose o predominando víctimas con algún grado de vulnerabilidad situacional o personal. ¿Por qué vulnerabilidad personal? Porque tenemos víctimas que también son menores de 14 años y otras que son menores de 18. Y además, su señoría, vulnerabilidad situacional y que dice relación con falta de compromiso o un compromiso en el proceso alerta vigilia de esas víctimas que está dado básicamente por el consumo o ingesta de alcohol o drogas que le inhiben la posibilidad de oponer resistencia y también inhiben su voluntad. Eso sucedería en cuanto a las presunciones fundadas por las cuales respecto de obstaculizar diligencias investigativas para efectos de la necesidad de cautela. Ahora, como bien le señalé, esta necesidad de cautela también va fundado en un peligro para la seguridad de la sociedad. Y ese, de acuerdo a los criterios establecidos por el artículo 140, letra C, dice más bien por la gravedad de la pena asignada al delito. Aquí tenemos tres abusos sexuales propios, un abuso sexual impropio y dos violaciones que nos dejan en un contexto temporal o de extensión temporal de la pena que claramente supera el presidio mayor en su grado mínimo y con ello la imposibilidad objetiva de acceder
apenas sustitutiva de la ley 18.216. Vemos que el cúmulo ofrece penas de crimen y con eso claramente el cumplimiento efectivo de la condena que se imponga en su oportunidad. Se trata, su señoría, de las formas de comisión de lo ilícito, todos a través de lugares cerrados, salvo el caso de Antonia que se produce en la vía pública, pero el resto todos se producen en contextos de fiesta, en recintos privados, donde claramente la víctima tiene poca posibilidad de oponer resistencia a lo ocurrido. Además, su señoría, teniendo presente que también existe, como dijo el señor fiscal, este cuchicheo por parte de otras personas, básicamente varones, que tienden a normalizar este tipo de conducta, que en ningún caso, su señoría, resultan ser lícitas. Cabe señalar, además, su señoría, no se está formalizando el día de hoy por un solo delito. Hay que considerar que se está formalizando por 6 delitos y todos delitos de carácter sexual, donde el bien jurídico que se protege es la indemnidad sexual en algunos casos y en otros casos la libertad. Y además, su señoría, la pluralidad de víctimas que se produce acá. Es decir, tenemos hoy en día 5 víctimas, 5 hechos que han afectado a 5 víctimas. Sin embargo, también tenemos que hacernos cargo de que actualmente existen otras 3 víctimas que están en investigación, que no han llegado todavía a la etapa de formalización, pero que con esos casos claramente también se está avanzando a fin de poder finalmente reformalizar en un futuro próximo al imputado Pradena por esos delitos. En cuanto sucedería a que el imputado no tiene procesos anteriores, claramente eso, y tiene irreprochable conducta. Sin embargo, su señoría, es importante tener presente que si bien se ha sido formalizado hoy en día solamente Martín Pradenas, no es menos cierto, su señoría, y tal como lo expuso el señor fiscal de la causa, existen otras personas que se repiten en otros de los hechos. Y eso nos deja a nosotros como querellantes una especie de ventana abierta ante la posibilidad también de que estos delitos hayan podido ser cometidos en grupo pandilla, al menos uno o más. Básicamente porque esos testigos que forman parte de esta investigación y también de las otras víctimas han de alguna manera favorecido la conducta del imputado para que se repita y se prolongue en el tiempo. Teniendo presente, su señoría, que el imputado, el primer hecho desde el año 2010, existe en forma reiterada y sistemática en la comisión de estos delitos de carácter sexual. No es posible entender de que refiera de que las víctimas rompieron el silencio a raíz de para apoyar la causa Antonia. En ningún caso, al contrario, es una opinión que deja en evidencia la actitud machista del imputado y que además, su señoría, sienta precedente respecto del actuar y la conducta, el perfil que tiene este imputado. Cabe señalar también, su señoría, que la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad del ofendido. El ofendido en esta causa, su señoría, sería la familia de Antonia Barraparra. Existen antecedentes calificados, su señoría, que obran en la carpeta investigativa y que han acreditado que no solamente terceros adeptos, en este caso publicaciones de una tal Paola Rivera, que fueron acompañados también al Ministerio Público como una forma también de demostrar y seguir una línea de investigación respecto de esa persona, se ha atacado públicamente a la madre de Antonia Barra, tratando de alguna manera frenar sus deseos de justicia. Deseos de justicia que también trataron de ser frenados por el propio padre del imputado, cuando en la vía pública le grita distintas cosas, tu hija tuvo la culpa, en fin. Todas estas situaciones, su señoría, claramente afectan al ofendido, y en este caso, su señoría, le causan daño, razón por la cual, su señoría, entendemos que también el peligro está dado para la seguridad de ella. Además, su señoría, esta publicación que hizo Martín Pradena en el medio digital el día domingo 19 de julio del presente año, declara públicamente: se ha tergiversado prueba,
se ha adulterado prueba con ánimo de hacerme daño. Su señoría, no está al alcance y no es la forma de trabajo de esta parte estar adulterando pruebas para encarcelar a una persona que puede ser inocente. Al contrario, nosotros estamos convencidos de la culpabilidad que los hechos de Antonia Barra tiene Martín Pradena, y estamos convencidos de la culpabilidad y la participación que tiene incluso en el resto de casos, incluso en los que no han sido formalizados. Lo que él pretende con esas publicaciones claramente es invertir los roles y tratar de él quedar como una víctima vulnerable en el caso de alguna medida cautelar de mayor intensidad. Por último, su señoría, entendemos que también concurre el peligro de fuga y que ese peligro de fuga fluye de manera espontánea al considerar la gravedad de la pena asignada a los delitos que han sido formalizados al día de hoy. Claramente, con una sola violación, ya el peligro para la seguridad de la sociedad es concurrente. Con mayor razón, cuando tenemos 6 delitos de connotación sexual, donde las penas fácilmente tenemos una sumatoria, de acuerdo al artículo 74 del Código Penal, podemos llegar fácilmente a los 25 años de privación efectiva. Es por estas circunstancias, su señoría, donde también existe la imposibilidad absoluta de pena sustitutiva de la ley 18.216, es que estimamos, su señoría, que también se da la necesidad de cautela y que concurren las 3 letras del artículo 140 del Código Procesal Penal, siendo la prisión preventiva la única medida cautelar que es capaz y suficiente para asegurar y garantizar no solo los fines del procedimiento y la comparecencia del imputado al juicio, sino que también a una eventual ejecución de una condena, sin dejar de considerar, su señoría, que la única medida que resulta idónea para resguardar también la investigación, la seguridad de la sociedad y también la seguridad del ofendido. Es todo, magistrado. Al abogado creyente, don Sergio Gómez. Señoría, yo quiero proponer avanzar a la hora, son las 1:15, que aunque sea un breve receso, unos 10, 15 minutos, no sé hasta cuándo vamos a trabajar, porque en mi caso en particular, después de escuchar a 2 abogados más, estaría saliendo alrededor de las 3, 4 de la tarde, digamos, si consideramos los tiempos que hasta ahora se han empleado en las alegaciones anteriores. Por lo tanto, le ruego dar un breve descanso ahora y después decidir de la extensión de esta audiencia. ¿Qué dicen los demás intervinientes? Bajamos a lo que decía el tribunal magistrado. Ya hace un receso de 15 minutos hasta las 1:15. Bien, señoría.